Ay. Ya dale. Ahí estamos en vivo ya. Yo no escucho. Le puse silencio mientras porque seguro tiene música con copyright, ¿no? De acuerdo contigo. Estamos en vivo. Ya estamos en vivo, eso, eso. ¿A quién apoyas, amigo? ¿A Xochitl o a Claudia? Yo a ninguno, yo a ninguno. Yo quiero escuchar las propuestas, yo no sé nada de política, quiero ver qué dicen. ¿Ustedes? Yo soy Claudia, dicen. Hay que ver. Yo voy a votar por mí. Yo soy chingón de Xochitl. Si no, también es chingón. Ay, no, no, no. La Xochilita, ¿dónde está la muñequita? ¿Tú no tienes ninguna amlita ahí entre tus cosas, amigo? Pero son míos. No, no, no. ¿Una qué dijo? Xochilita. Una muñequita. Bueno, maestras y maestros, sean bienvenidos al primer debate presidencial. Vamos a poner, escúchenme el audio. A través de la muñequita. Ahí está. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Llegó el día, llegó el primer debate. A nombre del Instituto Nacional Electoral les damos la bienvenida a este primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República del proceso electoral federal 2023-2024. Nos encontramos en la sala del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, un recinto emblemático donde se ha construido buena parte de la historia de la democracia de nuestro país. Soy Manuel López San Martín y saludo con mucho gusto y afecto a Denise Merkel, con quien tendré el honor de conducir esta noche. Denise, muy buenas noches. Buenas noches y gracias, Manuel. Es un placer estar aquí en esta sala del Consejo General que se ha convertido por primera vez en la historia en la sede de un debate presidencial. Damos la bienvenida a las y el protagonista de este ejercicio, a quienes presentaremos conforme a los resultados del sorteo previamente realizado. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos que están con nosotros hoy, con los partidos Morena y del Trabajo y Verde. Claudia, candidata, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas Jorge noches Maynes, candidato de Movimiento Ciudadano. Candidato Maynes, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gusto en saludarles. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Muy buenas noches. Saludo a todas las personas que nos siguen este debate por radio, por televisión y por redes sociales. Buenas noches. El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con más y mejor información que le permita definir el sentido de su voto el próximo domingo 2 de junio. Los temas de este debate son educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Y sin más, veamos cuáles son las reglas del debate. El Instituto Nacional Electoral convocó a la población para que participara mandando preguntas a las candidatas y al candidato a la presidencia de México a través de un formulario en línea difundido en redes sociales y plataformas digitales. Signalab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, realizó una selección de las preguntas mediante una metodología aprobada por el INE. Se recibieron 24.000 preguntas, de las cuales se seleccionaron 108, que fueron proporcionadas a la y el moderador para su elección final. El debate se conformará de 3 segmentos con 2 bloques cada uno. En el primer bloque, las 3 candidaturas tendrán hasta un minuto para contestar la misma pregunta, según el orden en el que fueron sorteadas. Posteriormente, habrá un espacio de intercambio de ideas con una bolsa de tiempo, donde las candidatas y el candidato tendrán 5 minutos cada uno, sin que ninguna intervención sea mayor a un minuto y medio. En el segundo bloque, cada candidatura recibirá 3 preguntas provenientes de las 3 distintas regiones del país, norte, centro y sur. Tendrán hasta 40 segundos para responder cada una. Este esquema se repetirá en cada segmento del debate y al concluir los 3, las candidaturas dispondrán de un minuto para dar su mensaje final. Empezamos con la primera pregunta del segmento Educación y Salud. Esta es la pregunta hecha por Ciudadanos, está dirigida a los 3. Voy a empezar con la candidata Claudia Sheinbaum. La pregunta dice así: ¿cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional
y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos y cómo piensa financiar e implementar este plan? Muy buena pregunta. Antes que nada, quisiera felicitar al cuerpo diplomático de México en Ecuador, que acaba de regresar, felicitarlo por su valentía. También quiero poner en contexto, antes de contestar la pregunta, que en este debate se van a presentar principalmente dos proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación. Ahora sí vamos a responder la pregunta. Esencialmente se trata de fortalecer el sistema de salud pública. En la Constitución está establecido, en el cuarto constitucional, el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que está constituido por el IMSS, por el ISSSTE y por el IMSS Bienestar. Nuestro proyecto es fortalecerlo, desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad de la salud y los medicamentos gratuitos. Tenemos el presupuesto para poderlo hacer. Gracias, muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidato Jorge Máynez, misma pregunta. ¿Cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? También desarrollaré la respuesta en el minuto y medio que vamos a tener complementario. Antes que nada, y por educación, me quiero presentar. Soy Jorge Álvarez Máynez, pero desde niño me dicen Máynez. Soy el papá de Constanza, de Luciano, de 5 años y de 7 meses, que son el motor de mi vida junto con su madre. Estoy aquí, orgulloso y agradecido con la oportunidad que me dio Movimiento Ciudadano de ser el primer candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y por supuesto que no solo hay dos visiones de país. Aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta. Y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI, con el PAN, y mucho mejor que lo que es en el presente. Y ese México con prosperidad justo incluye un sistema de salud verdaderamente universal, financiado equitativamente y no solo con unos cuantos empresarios, y que le dé medicinas a cada niña, a cada niño, desde el primer día de su nacimiento. Gracias, gracias, candidato. Y se lo repito, candidata Xochitl Gálvez, ¿cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? Hola, soy Xochitl Gálvez y como tú, sé lo que cuesta salir adelante. Soy una mujer que nunca ha militado en ningún partido político y no militaré. Mi sueño es que realmente a este país le vaya mucho mejor, que se acabe la división, el odio. En 2018, millones de mexicanos votaron por un cambio con la esperanza, pero pues la verdad es que no sucedió. Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos. Yo te ofrezco pues que construyamos un México donde pongamos fin a la violencia, pero sobre todo que le apostemos a la salud y a la educación. Te explico, el nuevo Seguro Popular va a financiar con la tarjeta Mi Salud la atención médica y si de, por alguna situación no te dan los medicamentos, podrás ir a un hospital público o privado. Dinero hay. Este gobierno dejó de ejercer 240 mil millones de pesos en los últimos 5 años. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Vamos con la bolsa de tiempo. Cada uno de ustedes tendrá 5 minutos que podrá administrar, podrá hacer uso de la palabra hasta por minuto y medio. Comenzamos, candidata Claudia Sheinbaum, candidata. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un país debe destinar el 6% del Producto Interno Bruto en su sistema de salud pública. México está por debajo del 3%, y en términos presupuestales, nuestro país destina el 11%, cuando el promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, es del 15%. ¿Usted considera que debe invertirse más en el sistema de salud pública? Y de ser así, ¿cómo lo haría, candidata Sheinbaum? Sí, por supuesto que hay que ir invirtiendo cada vez más. Ahora, hablaba del Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que representa el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, que es el nuevo sistema de salud que se ha implementado hace 2 años. Quiero darles una gráfica que es bastante reveladora del llamado Seguro Popular que se implementó durante varios años en nuestro país. Esta es una gráfica
de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI, tomada en 2015 y en 2023. La pregunta es a la ciudadanía, ¿qué tan satisfecho te sientes con los servicios de salud? En el caso del Seguro Popular, solamente el 47% se sentía satisfecho. En el caso del IMSS Bienestar, el 57.9% se siente satisfecho. Es decir, vamos por buen camino. El tema es seguir avanzando, fortaleciendo los sistemas de salud pública. La privatización de los servicios de salud ya se probó en el pasado en México. Ya se ha probado en muchos lugares del mundo y no solo no ha funcionado, sino que se ha convertido en centro de la corrupción, que fue parte de lo que pasó con el Seguro Popular. Así que nuestra propuesta es fortalecer el sistema de salud pública desde la prevención hasta la atención. Tiempo, candidata Claudia Sheinbaum, gracias en ese mismo sentido. Según Coneval, de 2018 a 2022, aumentó la población que enfrentó carencias de salud. En 2018 eran 20.1 millones de mexicanos, en 2022 50.4 millones de mexicanos. Candidato Máynez, ¿qué haría usted? ¿Cuál es su propuesta para que la salud esté al alcance de todas y de todos los mexicanos? Así es, y según esa misma institución, Coneval, esa carencia en los servicios de salud también se vivió en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, las personas sin servicio, sin acceso a los servicios de salud, pasaron de ser 1.8 millones a 2.6 millones. Cuando inició el gobierno de la doctora Sheinbaum, 2 de cada 10 capitalinos no tenían acceso a esos servicios. Cuando lo terminó, 3 de cada 10. En cuanto al planteamiento que hace la candidata del PRI del PAN, es lo mismo que prometió Peña Nieto, los vales de medicamentos. Se le dedicaron 4.8 millones de pesos a surtir 17 vales. Y lo firmó ante notario, fue su compromiso número 48. Por eso no le podemos creer a quienes ya defraudaron a México que lo van a hacer bien si les damos otra oportunidad. Para universalizar el sistema de salud hay que cambiar el esquema de su financiamiento. Qué bueno que en la primera pregunta hicieron ese planteamiento, porque normalmente hay una serie de promesas que nunca se llevan a la realidad porque nunca te explican cómo. Y estamos en un problema por la corrupción de la vieja política. Las campañas anticipadas, ilegales, simuladas de la vieja política se pagan justamente con empresarios que se cobran a lo chino, tanto con contratos irregulares como con subsidios que no son permitidos. Los sobrecostos en medicinas se explican precisamente por este problema, por este mal financiamiento. Nosotros los vamos a frenar, vamos a acabar con la corrupción en el sistema de salud. Máynez, que no funcionó el reloj y yo nunca pude ver cuánto me faltaba para hacer. A ver, vamos a revisar ese detalle técnico. En efecto, hubo un problema con el reloj en piso. 1:30 es lo que puede hablarse como máximo de corrido. Tiene todavía usted 3.5 minutos como bolsa de tiempo que puede administrar. Lo sé, ahora van a resolver esa falla técnica. El programa de los relojes. Sin duda, sin duda. 3:30 le quedan, candidato Jorge Máynez. ¿Quiere responder, candidata Claudia Sheinbaum, a los señalamientos del candidato Máynez? No, espero. Candidata Xochitl Gálvez, mencionaba el candidato Máynez, la vieja y la nueva política, el contraste. Le pregunto, ¿cómo garantizar el abasto de medicamentos, particularmente con aquellas personas que tienen padecimientos, enfermedades como cáncer, VIH? Candidata Xochitl. Lo primero que quiero decirle al candidato Máynez, pues que él perteneció a ese sistema que tanto critica. O sea, es que le baje un poquito. De alguna manera, la tarjeta Mi Salud es una tarjeta inteligente. Hoy existe el blockchain que te permite realmente garantizar la transparencia y el combate a la corrupción. Yo soy una mujer que le apuesta a la tecnología. Entonces, se destruyó el sistema de salud, Claudia, eso lo tienes que aceptar. 50 millones de personas hoy no tienen acceso a servicios de salud. Se destruyó el sistema de vacunación. Hoy solo 1 de cada 3 niños tienen vacunación completa. Las mujeres con cáncer, los niños con cáncer, se les dejaron de suministrar. La megafarmacia fue un fracaso. Entonces, mientras volvemos a rehacer todo el sistema de salud, todo el sistema de abasto de medicamentos, la gente podrá ir con esta tarjeta, con una receta electrónica, a cualquier farmacia, a la que él decida, y se establecerá un precio justo, ético. No tiene por qué ser todo corrupción si usamos tecnología. Lo que le ha hecho falta a este gobierno es el uso de la tecnología, y yo a ese tema le entiendo.
Gracias, candidata Xochitl Gálvez. ¿Alguien quiere responderle a la candidata Xochitl Gálvez? Candidata Claudia Sheinbaum. Sí, más que responderle, plantear lo siguiente. Esa encuesta de Coneval, a que se refieren los dos candidatos, la candidata y el candidato, la candidata del PRIAN y el candidato de Movimiento Ciudadano, es una encuesta de Coneval que preguntó sobre el INSABI. El INSABI nadie lo conocía porque en realidad era un sistema de distribución de recursos. Hoy hay un sistema de seguridad pública que ofrece salud para todos aquellos que no tienen IMSS e ISSSTE, que es el IMSS Bienestar, y ya mostré la gráfica de que tiene mucho mayor satisfacción que el anterior Seguro Popular. No hay que plantear el tema de invertir el dinero público en lo privado. Eso no ha funcionado nunca. Tiene que haber colaboración, pero no es invertir lo público en lo privado, porque eso ya demostró que tiene una enorme corrupción. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas? La prevención como un tema central, casa por casa, escuela por escuela. La atención los 365 días del año, que haya médicos 24 horas del día. La formación médica, que fue algo que se cerró durante todo el periodo neoliberal. Yo hice una universidad de la salud con excelentes resultados. Empoderar a las enfermeras, que es algo fundamental que ocurre en nuestros sistemas de salud, que pueden dar mucho más, centros de toma de muestras y farmacias del bienestar para avanzar todavía más en la megafarmacia y distribuir medicamentos. Gracias, candidata Sheinbaum, candidata Xochitl Gálvez. Bueno, saludo a María Isabel, mamá de Bricia, que padece cáncer, y yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron, a sus familiares por falta de medicamentos, a las mujeres que dejaron de atender. Y es una de las cosas más inhumanas que ha hecho este gobierno. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera de Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada, te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. ¿Quiere contestar, candidata Claudia Sheinbaum? No, que conteste. Sí. Candidato Mañas. Sí, porque también me aludieron. Y por cierto, qué bueno que la gente conozca el verdadero rostro de Xochitl, que se la pasó diciendo antes del debate que yo iba a venir a atacarla. Y en cuanto pudo, dio un golpe, que además con alguien a quien hasta hace poco le rogaba que la apoyara, como Dante Delgado. Pero lo viejo y lo nuevo no tiene nada que ver con la edad de las personas. Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, no descalificamos a las personas por su edad. Por eso me extraña el ataque contra Dante. Dante nunca lo han visto ustedes con Lamborghinis, como el mejor amigo de Xochitl, Alito Moreno, que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco, y eso no tiene nada que ver con su edad. O como uno de sus invitados de honor, que aquí está en el auditorio, Paco Cienfuegos, acusado de triangular dinero en paraísos fiscales, de enriquecerse. La gente de Nuevo León lo conoce, sabe perfectamente por qué han quebrado al Estado. O como su gran amigo del alma, el más reciente, Mario Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra. Eso es lo viejo. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado. El problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI, y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Gálvez. Yo simplemente decir que aquí no vengo a defender a nadie. Si hay un acto de corrupción, que se investigue, que se castigue, trátese de quien se trate. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Hablemos también de educación. En este bloque están considerados ambos temas, salud y educación. Hay indudablemente mucho por hacer en el sector educativo. ¿Cómo buscaría, candidata Claudia Sheinbaum, que el rezago educativo en algunas regiones, particularmente luego de la pandemia, muchos estudiantes abandonaron las escuelas, algunos se reincorporaron, otros no, pueda ser revertido? ¿De qué manera establecería una estrategia para que los estudiantes que abandonaron las escuelas puedan volver? ¿Y cómo esa estrategia se implementaría de manera integral para que también las aulas, los salones de clases, los planteles educativos sufran mejoras? Candidata Sheinbaum. Toda mi vida he defendido la educación pública. Cuando fui joven estudiante, participé en un movimiento
que defendió a la UNAM frente a la privatización que quería hacer el PRIAN. Y he sido maestra universitaria durante muchos años de mi vida. ¿Cuál es la propuesta que planteamos? Educación inicial, que no son las estancias infantiles de Calderón, que eran bastante corruptas. Dos, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuela pública. Lo hice en la Ciudad de México con excelentes resultados. Fortalecer la preparatoria o la educación media superior. Se ha avanzado bastante, y además con la beca que da el presidente de la República, pero todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no tienen acceso a la preparatoria o que la dejaron. Tenemos que llegar a esos jóvenes y darles la posibilidad de que estudien la preparatoria. Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle. Y por otro lado, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, y con excelentes resultados. Hoy 50 mil jóvenes van a la universidad gratuita, porque así debe ser, la educación es un derecho que antes no iban. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidata Xochitl Gálvez. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del Colegio Repsamen. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireya, que está aquí en el auditorio, mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón, y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y no lo hiciste porque no tienes corazón. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidato Máynez, ¿qué opina de los planes educativos y de los libros de texto gratuitos actuales? ¿Usted, en caso de ganar la presidencia, revisaría esos planes, continuaría esos planes, los modificaría? ¿Qué estrategia educativa tendría en ese sentido? Sí, este es un tema en el que las niñas y los niños solamente salen cuando hay ataques de la vieja política. Lucró políticamente Morena con el caso de ABC, y lucrar con el Repsamen sin realmente atender las causas de la infancia me parece una definición de la vieja política. A la vieja política no le importan las niñas y los niños, fundamentalmente porque no votan. Y te doy un dato. Yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Sí, parafraseando al presidente, pero hay que empezar con la primera infancia. Porque aunque son el 10% de la población, los niños entre 0 y 6 años reciben menos del 2% del presupuesto. Esto es sencillamente porque no votan. Por eso nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro. Hacer un sistema de educación verdaderamente universal que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria, que 1 millón de jóvenes vayan a la universidad. Lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas, fortalecer a las públicas y fortalecer un sistema de educación básica con un programa extraordinario de infraestructura educativa. Gracias, candidato Máynez. Candidata Xochitl Gálvez, hubo enorme polémica en torno a las escuelas de tiempo completo. ¿Usted qué propondría? ¿Desaparecerlas, mantenerlas, incrementarlas? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál sería, en caso de ganar, su estrategia? Lo fácil es destruir. Si había algún problema, había que corregir. Yo propongo que haya nuevamente escuelas de tiempo completo. Ningún país sale adelante estudiando menos. Mi propuesta es estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo, donde le dotaré a cada niño una tableta con internet, donde van a aprender robótica, inteligencia artificial, inglés, y lo vamos a hacer con la tarjeta de datos. Vamos a darle a los jóvenes y a los niños de zonas marginadas datos para que lo puedan hacer. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidata Sheinbaum. Sí, no sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se revisara en el caso de los tres. Aquí lo tenemos en orden. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública.
en la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Vamos a hacer ahora un programa para los niños de la primera infancia. Tiempo, gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidata Xochitl Gálvez, ¿quiere contestar? Aquí no se lucra, aquí se defiende a las personas que siguen buscando justicia. Y bueno, tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que hayas permitido que trataran a seres humanos como animales de laboratorio? Y eso no es lucrar, simplemente fue algo que los científicos dijeron. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidato Máynez. Para responder el tema del modelo educativo y los libros de texto. Sí. Los libros de texto no deben de ser adoctrinadores como son en la actualidad, con el actual gobierno, ni adoctrinadores como fueron en el pasado. La educación pública debe servir para igualar oportunidades, para tener a las niñas y a los niños en el México que merecen y para lanzarnos a un México con prosperidad, con justicia, en el que puedan desarrollar sus capacidades y sus talentos, que se diviertan mientras aprenden, como se hace en los países desarrollados. Corea del Sur tenía 30 años atrás índices de desarrollo mucho más bajos que los de México. Apostaron por una revolución educativa y hoy están mucho más adelantados. Gracias, candidato Máynez. Candidata Xochitl Gálvez, le quedan, candidato Máynez, 14 segundos todavía. Candidata Xochitl Gálvez tiene 1:18. Candidata Claudia Sheinbaum agotó ya su bolsa de tiempo. Sobre educación, candidata Xochitl Gálvez, en los países con altos niveles de inversión y de desarrollo, se invierte en educación. ¿Usted propondría un incremento, un aumento presupuestal en materia educativa en los presupuestos de educación? Por supuesto que yo estoy aquí gracias a la educación pública. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería pude estudiar. Por lo tanto, propongo, a diferencia de Claudia, una beca universal para niños de preescolar hasta preparatoria, para escuelas públicas y privadas, universal. Porque no podemos decir que un papá de clase media que manda a su hijo a una escuela privada, no hay que apoyarlo. Así como se apoya a los adultos mayores parejo, voy a apoyar a todos los niños. Voy a dejar de gastar el dinero en obras faraónicas. Mis obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales y la seguridad pública. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidato Máynez. Pues ojalá no hubieran malgastado el dinero en enciclomedia. En el gobierno de Fox le dedicaron 24,000 millones de pesos y de esos se desviaron 11,000 millones de pesos. Hay que apostar por un modelo educativo que incluya a todas las personas y que lance a México al futuro. Gracias, candidato Máynez. Candidata Xochitl Gálvez, ¿quiere responder? Bueno, hablemos de salud, porque la revista Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, acaba de publicar que la Ciudad de México fue un fracaso en el manejo de la pandemia. Y aquí, Claudia, tú tendrías que decir algo muy importante. Como científica, que yo no sé por qué no te atreviste a aplicar la ciencia durante la pandemia. La Ciudad de México perdió 9 años de esperanza de vida. Eso es tremendo. Fue la ciudad del país que peor manejó la pandemia. Fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad. Y los datos que nos acaban de dar es que se murieron 240 mil personas que no deberían morirse. Gracias, gracias, candidata Xochitl Gálvez. Vamos a pasar al bloque 2 de este primer segmento. Voy con usted, candidata Xochitl Gálvez. Le voy a pedir, aquí hay 3 letras, ABC, son preguntas de parte de los ciudadanos que hicieron a través de las redes sociales, y le voy a pedir cuál elige para que yo le pueda hacer estas preguntas, A, B o C. Hay dinámica de youtuber. Perfecto, aquí está. Le voy a hacer, tiene 40 segundos para cada una de las respuestas. Son por regiones, empezamos por la región norte y empieza esto así. No es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso educativo. Aunado a eso, nuestros profesores de todos los niveles cuentan con excesivas cargas administrativas y pocos estímulos. ¿De qué manera enfocará su plan de trabajo para solucionar estas problemáticas? Pues a mí me parece muy importante que volteemos a ver a los maestros. Se redujo de manera significativa los recursos para la capacitación de los maestros. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. Por eso propongo la escuela de tiempo completo, donde los maestros podrán ganar más a través de una capacitación y transparentar el sistema de ascensos que existe hoy en el sector educativo, porque es opaco,
los maestros no saben cómo obtienen una plaza ciertas personas. Hay que transparentarlo y hay que apoyar a los maestros para que estén mejor capacitados, con mejores salarios. Pregunta de la zona centro del país, Xochitl Gálvez. ¿Cómo solucionaría el desabasto de medicinas que está presente desde hace mucho tiempo en los servicios de salud del país? He dicho claramente que con la tarjeta Mi Salud, que es una tarjeta inteligente, inclusive aquí está el historial médico del paciente, podrán ir a un médico público o privado, ni modo. Ante la destrucción, la gente no puede seguir esperando un medicamento, una consulta, en lo que recuperamos el sistema público de salud. Yo creo en la educación pública, creo en la salud pública y creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre. Así es que vamos a tener que echar mano del sector privado en lo que recuperamos pagado, el sistema público. Pagado con el erario. Pagado con el erario, bueno, porque no te entregaron tu medicamento y vamos a tener un programa específico para diabéticos. Gracias. La pregunta de la zona sur, ¿cómo mejoraría la calidad de la educación en México? Y si esa propuesta contempla la mejora de los planteles educativos. Aquí mencionan agregar comedores, auditorios, internet. Pues son de las cosas que funcionaban más o menos, que se podían haber mejorado, como eran las escuelas de tiempo completo. Es fundamental la alimentación. ¿En qué corazón cabe haber quitado las escuelas de tiempo completo donde los niños tenían chance de estudiar? El tema de internet es el gran fracaso de este gobierno. Ni quitaron lo que estaba, ni hicieron lo nuevo, y yo me comprometo a llevar a todas las localidades a través de satélites de banda baja internet para que las personas puedan estudiar, aprender inglés y aprender tecnología. Se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a los niños. Gracias, candidata. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Candidata A o B? A. Estas, como le decía, son preguntas hechas por la ciudadanía. Empezamos con la zona norte, candidata. Los centros de salud necesitan una actualización en todas las áreas. ¿Cómo se podría modernizar sin perjudicar a los beneficiarios del sistema? ¿Y cómo podrían ampliar el personal para cubrir a más derechohabientes? Sí, cómo no. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al Colegio Salesiano, no solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Es muy sencillo, centros de salud y formación de médicos y de enfermeras. Ya lo hicimos en la Ciudad de México. Segunda pregunta de la zona centro, candidata Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la calidad de los conocimientos impartidos en las instituciones de educación pública? Es el tema de la calidad en la educación. Sí, recientemente se puso en marcha la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto. Es muy interesante este modelo, porque no es un modelo que esté basado en la memorización y en que independientemente del lugar donde se viva es el mismo tipo de educación, sino que está basado en la participación de los niños. Además, fue desarrollado con los maestros y maestras, con el Magisterio Nacional, que recuerden que en el pasado los criminalizaron, hicieron la reforma educativa que no sirvió de nada. Ahora ya está funcionando y vamos a hacerlo funcionar mejor. Por último, la pregunta de la zona sur, para recibir una cita médica, dice, te la dan para 8 o hasta 15 días. Pasar por un especialista te lo condicionan demasiado. ¿Usted qué propondría para que esto ya no pase en las clínicas y hospitales? Sí, vamos a plantear dos temas. El primero, fíjense que se cerraron durante todo el periodo neoliberal del PRIAN, que representa la candidata del PRIAN, los accesos a estudiar medicina. Entonces, no hay suficientes médicos especialistas en el país. Por eso estamos planteando abrirlos más. De hecho, ahora ya hay el doble de lo que había en 2018 estudiando en su especialidad. Y además, lo que estamos planteando es que
pueda empoderarse, como lo dije, a las enfermeras y tener un mejor modelo de referencia y contrarreferencia. Fortalecer la atención a la salud primaria. Candidata, gracias. Candidata Claudia Sheinbaum, por descarte. Candidato Maynes, le toca la B. Preguntas que recibió el Instituto Nacional Electoral a través de redes sociales fueron más de 24,000, una del norte, otra del centro, una más del sur. La primera, la del norte. México claramente no está entre los mejores países en materia de salud pública. ¿Qué piensas, nos dice esta persona, qué piensas hacer para mejorar la salud de los mexicanos? Candidato Maynes. Bueno, primero que nada hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. El gobierno de la doctora Sheinbaum le compró a esta empresa, sancionada e inhabilitada desde 2020, más de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo el fentanilo. Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, eso le cuesta a los mexicanos. El sistema de salud lo vamos a actualizar con tecnología. ¿Por qué también las medicinas son tan caras? Porque las vamos comprando a destiempo. En lugar de utilizar la inteligencia artificial para predecir tendencias, para prevenir comportamientos y para poder proyectar de qué van a estar enfermas y enfermos los mexicanos y las mexicanas en los próximos años. Candidato Maynes, gracias, muchas gracias. Segunda pregunta, está del centro del país. La inversión en ciencia es fundamental para el desarrollo de los países. De acuerdo con algunas propuestas internacionales, se debería dedicar al menos el 1% del PIB en inversión de ciencia. De llegar a la presidencia de la República, ¿qué porcentaje del PIB se compromete a invertir en ciencia e investigación? Candidato Maynes. Bueno, y hablando de autoridad moral, en el tema educativo, estas son las iniciativas de la senadora Xochitl Gálvez en materia educativa durante sus 5 años como senadora, más de 5 años, cero. Nada de lo que está planteando aquí lo propuso en su momento como senadora de la República. Es la diferencia con nosotros, ahí están las iniciativas, es la diferencia entre un legislador productivo y uno que no. A ciencia y tecnología vamos a invertir ese 1% del PIB justamente para que el conocimiento sea de beneficio público. ¿De dónde sacaría? ¿Cómo llegaría ese 1%? Vamos a recaudar lo que hoy no se recauda, por ejemplo, a las empresas tabacaleras, que prácticamente el gobierno subsidia pagando más de 100 mil millones de pesos en enfermedades relacionadas al tabaco y recaudando solo a 40 mil millones de pesos en IEPS a tabaco. Gracias, candidato Maynes. Tercera pregunta, pregunta del sur. ¿Cómo resolver la capacidad de los hospitales en general? Actualmente no se cuenta con los equipos suficientes en los hospitales para realizar estudios en general. Por lo tanto, las fechas de seguimiento al tratamiento se prolongan hasta por más de medio año y no se cuenta con especialistas suficientes. Por supuesto que hay que generar infraestructura de salud y hay que hacerlo como en Jalisco y Nuevo León, que son los únicos estados con cobertura universal contra el cáncer infantil. Pero la mejor república, el mejor sistema de salud, no es el que más camas de hospitales tiene, sino el que menos camas de hospitales necesita. Vamos a hacer un programa donde los médicos familiares estén en las comunidades, en el territorio, donde puedan prevenir y se les pague de acuerdo con incentivos, si logran indicadores de salud nutricional, de prevención de enfermedades, de mejoras en la talla de las niñas y de los niños, y promover muchísimo la salud desde el territorio, desde las comunidades, además de fortalecer el sistema de salud público y hacerlo verdaderamente universal. Gracias, candidato Maynes. Vamos al segmento 2, transparencia y combate a la corrupción. Comenzamos con una pregunta para las tres candidaturas, pregunta que recibimos a través de las redes sociales. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Candidato Maynes, usted abre esta ronda. Adelante. Pues hay que asignarlos por licitaciones abiertas. Una de las cosas que prometió el actual gobierno es pasar de un sistema de adjudicaciones a un sistema de licitaciones abiertas. No lo hizo. Además, hay que incentivar a las empresas que cumplan con estas reglas de transparencia y también entender algo. En el momento en que una empresa se vuelve proveedora del gobierno, debería de pasar a tener las reglas con las que tenemos los servidores públicos o que deberíamos de tener. No nada más hay que hacer obligatorio el 3 de 3 para los políticos, que es algo que se ha ido perdiendo sin siquiera haberse concretado. Hay que hacer también un 3 de 3 para las empresas que son proveedoras del gobierno. Basta de empresas fantasmas que se enriquecen en un gobierno o en otro porque pagaron una campaña política millonaria llena de espectaculares y que llegan a tener esos contratos que no deberían de tener. Hay que transparentar todos los contratos, hay que licitar y hay que incentivar a prácticas de honestidad y de rendición de cuentas.
Gracias, candidato. Y esta es la pregunta para la candidata Xochitl Gálvez. Es la misma, se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar las asignaciones directas, que Claudia propone el 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas, adelantando las licitaciones. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre y a partir de ahí puedes hacer licitaciones para que no te digan que no da tiempo. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Misma pregunta, candidata Claudia Sheinbaum, se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Candidata. Sí, voy a plantear dos temas. Lo primero, segunda mentira de la candidata del PRIAN, solamente hay que ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República, que son totalmente contradictorias. Inclusive una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del Registro Público de Comercio. Así las mentiras del PRIAN. Cuando fui jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y cero pesos por comprobar. No hubo ninguna otra entidad de la República que tuviera esta calificación y después voy a hablar más adelante de lo que hicimos en la ciudad. Muchas gracias y ahora pasamos a esta bolsa de tiempo sobre este segundo tema de corrupción y transparencia. Voy a hacer una primera pregunta dirigida al candidato Jorge Máynez. La corrupción en sus dos grandes acepciones, la del despojo a los ciudadanos en cada trámite o la de la apropiación indebida de los recursos públicos en contrataciones y obras, no se ha podido superar. Cada sexenio trae su gran escándalo. Privatizaciones, Fobaproa, Enciclomedia, Odebrecht, Estafa Maestra y Segalmex. Lo cierto es que no se ha logrado erradicar ni tener avances contundentes y significativos. ¿Qué plantean para que no se repita esta pregunta aquí en 6 años con un nuevo gran escándalo, pero esta vez de su gobierno, sumado al de los anteriores? Adelante. Como he dicho, la corrupción es un sistema que se construye justamente por la relación que hay entre dinero y política. La manera en la que se financian las campañas determina la actuación de los gobernantes. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años antes de que fuera legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. La corrupción se tiene que enfrentar con autoridad moral, con independencia, con autonomía de los poderes fácticos y de los grupos de interés. Y para eso hay que tener una campaña austera, una campaña que respete la legalidad y los tiempos legales. Y además se debe de enfrentar con congruencia. Por un lado, no se puede hablar de adjudicación directa cuando una empresa no reportada como conflicto de interés, como Hightech Services, ha tenido decenas de contratos o más de una decena de contratos por adjudicación directa. Y por el otro lado, cuando 7 de cada 10 dependencias del gobierno de la Ciudad de México no han transparentado los contratos de los últimos 5 años, tampoco hay autoridad moral. Lo que hay que hacer es construir un sistema de rendición de cuentas verdaderamente al servicio de las y de los ciudadanos. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Sí. Ya inicia ahora la bolsa de tiempo, ¿verdad? Sí, tienen cada uno de ustedes 5 minutos, empezó la bolsa de tiempo. De acuerdo. Cada participación 1.30. Como presidenta, vamos a seguir con la austeridad republicana. Es falso que no haya avances. Fíjense nada más,
La austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y de los privilegios. Por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos, por eso ahora hay obras estratégicas que han dado más de 500 mil empleos. Y solamente digo que es absolutamente falso lo que plantea. Fue fentanilo que se compró durante la pandemia, que es una medicina que era fundamental para poder poner los respiradores, y por otro lado es falso que no haya transparencia, y ahora te lo voy a demostrar. Adelante, candidata Xochitl Gálvez. Pues preguntarle, no me contestó por qué le dieron ivermectina, que es un medicamento para piojos, cuando no estaba aprobado. La pregunta no desea contestarla. Ah, bueno, si me la repite. Bueno, cada sexenio ha tenido un gran escándalo, seguimos, y empecé desde Carlos Salinas, y cada sexenio tiene un gran escándalo. ¿Qué propone hacer para evitar que cada sexenio se siga repitiendo esto de los grandes escándalos? ¿Qué en el tema de las obras, qué en el tema de los trámites para que no los ciudadanos sean despojados cada vez que van a tratar con un ente público? A ver, funcionarios honestos que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, su patrimonio. Dos, la caja de cristal, fortalecer las facultades del INAI. Yo no voy a desaparecer al INAI, hay que darle dientes. Hay que tener una fiscalía realmente autónoma, una auditoría superior de la federación que investigue y ponga a disposición a los corruptos, una fiscalía autónoma, un poder judicial autónomo, y todos estos integrantes van a ser nombrados de manera ciudadana a través de un concurso, sin que pertenezcan a ningún partido político. Esa sería mi propuesta. Muy bien. Sobre este tema de, digamos, evitar que esto no solamente siga ocurriendo, sino que quede impune. Si revisamos básicamente quiénes están encarcelados entre grandes y pequeños escándalos, uno o dos personajes por sexenio, más bien chivos expiatorios, pero realmente que se hayan desmantelado redes de corrupción o que el dinero se haya recuperado son muy pocos casos. ¿Qué propone, candidata, para terminar con la impunidad? Sí, son varios temas que planteamos. Y además no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise, porque repito, se han ahorrado 2.4 billones de pesos. Si no, no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en estos casi 6 años del presidente López Obrador. Ahora voy a la ivermectina. Hay dos temas fundamentales que estamos planteando. Uno, ya lo hice en la ciudad con resultados, es digitalizar. A partir de la digitalización, creé la DIP en la Ciudad de México, a partir de la digitalización no solamente puede aumentar la recaudación, sino que también disminuye la corrupción de distinto tipo. Ahora, en este gobierno ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político. Como jefa de gobierno ahorré 100 mil millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción. Y por otro lado, la Agencia Nacional Anticorrupción, que no es solo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado con distintas personalidades que ustedes conocen, las coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. Se consultó a una gran cantidad de expertos y de ciudadanos de manera plural y determinaron hacer la Agencia Nacional Anticorrupción para poder seguir disminuyendo la impunidad. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Claudia, cuando llegaron al gobierno prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, con lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Sobre el tema de los trámites y de cómo hacer para que los ciudadanos no sigan sintiendo que son despojados cuando, o que hay un, bueno, que cada vez que hacen un trámite, así lo declaran, hay un problema y les cobran. Yo voy a proponer que la mayoría de los trámites sean de manera digital, que se elimine el contacto entre las personas, inclusive en las licitaciones, cuando hay aclaraciones, sean de manera digital, y métanse al portal del Tianguis Digital a ver si pueden saber cuántos contratos por adjudicación directa ha hecho el gobierno de Sheinbaum. Es imposible, es pura paja y están vacíos los folders. Candidato Máynez. Bueno,
hay que reducir los trámites, hay que implementar una mesa de coordinación con municipios y estados, con autoridades locales, para tener precisamente ventanillas únicas en la que además simplifiquemos la atención. Un ciudadano tiene que ir, o una ciudadana tiene que ir a una presidencia municipal y ahí debe de contar con las autoridades del gobierno del estado, con las autoridades federales, para poder acceder a una tramitología que no le complique la existencia. Esa es una de las razones por la que la inmensa mayoría de las empresas en este país mueren a los pocos años de haberse inaugurado, por la complicación que tenemos. Y este programa de mejora de trámites lo debemos de extender a instituciones que son fundamentales, el IMSS, el Infonavit, el SAT, para las mexicanas y los mexicanos. Candidata Xochitl Gálvez, las instituciones de combate a la corrupción, y son varias, Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Sistema de Administración Tributaria, han sido en diferentes gobiernos utilizadas discrecionalmente, no en uno, en muchos gobiernos. ¿Cómo asegurar que no sean instrumentos de intimidación política en lugar de garantes de la legalidad? Por eso he propuesto que los titulares de muchas de estas de las dependencias sean ciudadanos sin partido y que se busque un método de selección transparente. Pero permítame hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia. O es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento y era tu responsabilidad, aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del Repsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento. Candidata Claudia Sheinbaum. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo, porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariano Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Candidato Álvarez, Maynes. Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones. Las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción, porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos, pero tampoco podemos justificar, como hizo el presidente de tu partido que niegas, repartir notarías, repartirse los órganos autónomos. Todos vimos y no tuvo que investigarlo nadie, porque fue Margo Cortés el que publicó el tuitazo en donde decía cómo se quería repartir Coahuila. Qué bueno que Manolo Jiménez lo mandó por un tubo, como lo vamos a mandar los mexicanos este 2 de junio. Candidata Xochitl Gálvez, ¿quiere responder? Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con Mariana Escobedo, ella era jefa de gobierno, ¿por qué no lo demolió? No, y la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? Sí, si tiene pruebas que las presente ante el Ministerio Público. A ver, les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales.
Premio a la Innovación a la Excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial. Premio a la Convocatoria para la Innovación de la OCDE. Premio a la Innovación en las Compras Públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras. Campeones en Rendición de Cuentas en Transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas Internacional, integrada por 200 miembros. Fíjense esto, ¿eh? Fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19. ¿Y saben por quién? Por Transparencia Mexicana, justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo. Premio a la Innovación en Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Para gobernar con honestidad hay que ser honesta. Candidata Xochitl Gálvez pidió la palabra. No, simplemente decirle que se metan a su portal y no van a encontrar nada. Pero mira, seguramente recuerdas a Luis Francisco de Yauropesa. Si quieres voltear a verlo, Claudia, él era tu brazo derecho en la línea 12. Aquí estás con él en el grupo Indy. Lo contrataste como subsecretario. ¿Saben cuántos contratos ha ganado Grupo Indy con tu delegación, con tu jefatura de gobierno y con el gobierno federal? 66 mil millones de pesos. A rato de Yauropesa es funcionario, a rato trabaja en el Grupo Indy. ¿Qué querías que ocultara? 66 mil millones. Eso es una corrupción monumental. Explícala a los mexicanos. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Me pido la palabra el candidato Jorge Maynes. Y no, nunca va a hablar. De la justicia y la rendición de cuentas al presidente y a los expresidentes, yo quiero ser muy claro. Qué bueno que se mencione ese tema. Yo fui el primero en denunciarlo hace 6 años. Le puse la foto ahí en un programa de televisión nacional y dije que iba a suceder lo que está sucediendo. Porque cuando se involucra indebidamente a los hijos en el ejercicio, en la toma de decisiones que no tienen que ver con sus responsabilidades, suceden este tipo de problemas. Por cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción de los hijos o de los hijastros de Fox. Ojalá hubiera habido congruencia. Hay que investigar al actual gobierno y a cualquier responsable, por supuesto, que al criminal de Gatell, que tuvo una actuación totalmente oprobiosa contra la pandemia, pero también al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al de Fox. No hay que ser selectivos en el combate a la corrupción. También por eso existe la corrupción como sistema, porque no se enfrenta sin distingos partidistas. Gracias, candidato. Les voy a hacer una pregunta más precisa, a ver si tenemos una respuesta concreta, que es, en México la población no es reconocida legalmente como víctima cuando ocurren estos desfalcos, cuando ocurren estos problemas de corrupción. Sin embargo, pues evidentemente se cometen en detrimento de lo que pagamos los mexicanos con nuestras contribuciones. En otros países sí se reconoce a la población como la víctima y esto pues abre la puerta a pedir una reparación. ¿Ustedes cambiarían esto? Es decir, ¿ustedes cambiarían legalmente para que cualquier mexicano se pudiera unir con otros y demandar una reparación justamente por estos grandes o pequeños escándalos? Candidato Maynes. Sí, por supuesto. Todos los derechos para todas las personas. Candidata Xochitl Gálvez. Coincido, tenemos que hacer más trabajo en materia de combate a la corrupción. En este caso concreto de reconocer a la población como víctima de estos desfalcos, hoy se reconoce... Yo ya fui reconocida como víctima cuando no se hizo un mercado aquí en Escandón y lo agradecí al juez. Candidata Claudia Sheinbaum. Es parte de nuestras propuestas que tenemos en esta área de combate a la corrupción y gobierno honesto. En el tema de transparencia, los datos, tanto del índice de transparencia internacional... México no se ha movido significativamente en los últimos años. Ahí andamos entre 29 a 35 en una escala de 100. Este es el, digamos, lo que obtenemos. Y esto hace mucho tiempo. Simplemente preguntarles si ustedes, ¿qué piensan hacer concretamente? Mencionaban el tema del INAI. ¿Qué proponen hacer de una vez por todos para que los ciudadanos, pues justamente, tengan información concreta y de las autoridades y no los perciban y no perciban a los gobiernos como gobiernos que los despojan? Adelante. Pues yo he peleado en el Senado, estuve en 5 comisiones, en educación no estuve, pero en las otras estuve muy activa para que haya comisionados en el INAI y propongo darle dientes al INAI y que nada sea reservado, que todo sea público, salvo lo estrictamente
que es de seguridad nacional. Candidato Márquez. Me parece muy importante no solamente decirte qué proponemos para hacer en el futuro, qué hicimos y qué hemos hecho en los cargos que hemos tenido. Cuando fui legislador, en esta última etapa, propuse varias iniciativas en materia de transparencia y corrupción que tienen que ver con la pregunta de Denise. Una iniciativa para que las empresas paraestatales actúen con transparencia y eficiencia, para investigarlas, para que tengan rendición de cuentas. Una ley de resultados garantizados, porque también la rendición de cuentas es que esas plataformas que inscribimos ante el Instituto Nacional Electoral en la campaña luego puedan ser exigibles por los ciudadanos y por las ciudadanas. Una iniciativa para expedir la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial, la Ley Chayote de Peña Nieto, que el gobierno de Morena, en lugar de cambiar y modificar, la quiso volver a publicar. Iniciativa para crear el Comité de Vigilancia de los Megaproyectos de Obra Pública. Una iniciativa para establecer que en las campañas electorales haya menos spots y más debates. La transparencia inicia desde la posibilidad de la gente de tener un contacto con las propuestas de los candidatos. Y también para garantizar el funcionamiento del INAI, como lo ha hecho la bancada naranja en el Senado de la República. A ver, una pregunta para terminar. Les quedan alrededor de unos cuantos segundos, 1:30 a la candidata Xóchitl Gálvez. Empiezo entonces con usted. ¿Qué grado reloj, de auto...? No le quedó 1:30, le cambiaron el reloj de nuevo. Sí, le cambiaron el reloj. A cada rato le ponen 5. Sí. Bueno, sí ahorita voy a pedir en los relojes, completamente. Ahorita voy a pedir. Muy breve. Ahora voy a pedir que me confirmen. No, sí, es que eso es el de. Les voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen, que de todos modos, en caso de que hayan. Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan Jorge Máynez, 10 segundos. Claudia. Hasta la bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar. Ya de nuevo le pusieron 5, ¿eh? Bueno, se quiere robar la bolsa de tiempo a la candidata. 53 segundos es lo que tengo. Vamos, si me permiten, voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué grado de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción? Candidata Xóchitl. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí. ¿Qué grado de autonomía respecto al gobierno o a quién tienen que tener estas instituciones para que sea creíble su combate a la corrupción o no necesitan ser autónomas? Lo que quiere Claudia es llevarse el Ministerio Público a Palacio Nacional con su nuevo sistema anticorrupción. Eso es absolutamente ilegal. ¿Cómo que ella va a cuidar a quién le aplica la transparencia? ¿Qué propone? Autonomía plena y que los titulares de estas instituciones sean elegidos. ¿Votados por quién? Que sean propuestos por los ciudadanos y que no hayan militado en ningún partido político mediante un concurso. 10 segundos. ¿Algo? Autonomía del presidente de la República, sea quien sea, y autonomía de la partidocracia y de los grupos de interés que inciden con ánimos de corrupción en estas instituciones. Candidata Claudia Sheinbaum. Yo prefiero que pase primero quien se quita la bolsa de tiempo. No, tenemos 30 segundos. ¿Quiere agregar algo más sobre este tema o prefiere no? Yo ya contesté y ahora le pregunto a Claudia. Hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino 3 empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó a tu familia fue abogado de los delincuentes, del crimen organizado. Te pregunto, contesta, ¿sí o no tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados, porque de los 3 que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias. Tiempo, le quedan 12 segundos. Decirle que realmente los últimos índices señalan a la Ciudad de México como la más corrupta de todo el país. Ese es un índice que se publica y ojalá la doctora lo viera. Esos son resultados. Gracias. La más corrupta. Gracias. Terminó el tiempo y para su tranquilidad, de todos modos, producción va a hacer una evaluación. Si hay alguna cosa que haya faltado en el tiempo, sobrado en el tiempo, se ajustará en el tercer segmento para que estén todos exactamente a la par, si es que algo no está siendo a la par. Adelante. Gracias, Denise. Vamos con las preguntas enviadas a través de redes sociales de las distintas regiones del país, preguntas del norte, del centro y del sur. Comenzamos este
bloque 2 de preguntas con el candidato Jorge Máynez de Movimiento Ciudadano. Jorge Máynez, candidato, ¿cuál eliges? ¿A, B o C? A. Vamos con la A. Pregunta del norte, iniciamos con ella. Si usted ganara la presidencia de la República, ¿cuál sería el cambio significativo que aportaría y marcaría la diferencia en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, candidato? Seríamos el primer gobierno en la historia en llegar al poder público sin haber hecho compromisos con los grupos de interés. Te dicen que van a ser transparentes si llegan a la presidencia, pero una declaró que en su precampaña ilegal y anticipada se gastó 4 millones de pesos y la otra que se gastó 1.7 millones de pesos. Todos vimos el despilfarro, todos vimos el derroche, todos vimos lo que hicieron. Lo peor es que son capaces de manipular la información e incluso han difundido notas en las que supone que yo he gastado más que ellas en la campaña. La mejor manera de ser transparente, de ser honesto, es llegando a la buena, es llegando sin ningún compromiso con grupos de interés. Gracias, candidato Máynez. Pregunta 2, pregunta del centro. ¿Cómo busca atacar la impunidad y en cuánto tiempo se podrán ver resultados en esa política en caso de que ganara la presidencia? Bueno, aquí se combina con el tema del sistema de justicia en general. Hay que transformar el sistema de justicia. Hoy el Ministerio Público es un cuello de botella para la impunidad. Hay que apostarle a la tecnología, a la digitalización de los trámites, de los servicios, a la posible accesibilidad que deben de tener las ciudadanas y los ciudadanos a ese tipo de trámites por una aplicación. Es increíble que tengamos un gobierno cavernario, viendo hacia el pasado, este, el anterior y el anterior del anterior, y que hayan visto en esas posibilidades de tecnología como la enciclomedia, como la conectividad, un pretexto más para ser corruptos. Los programas terminaron repitiendo la corrupción. Gracias, candidato Jorge Máynez. Tercera pregunta, está del sur del país. ¿Cómo pueden eliminar la corrupción cuando no hay transparencia? ¿Y por qué los apoyos sociales no son supervisados para que se les den a los más necesitados? ¿Por qué no generar empleos?, preguntan, en vez de regalar dinero. Candidato. Justamente en el proyecto de Nación que estamos presentando, proponemos esto, que haya órganos que sean transeccionales para darle seguimiento a los proyectos de gobierno y que los planes de gobierno puedan ser también transeccionales para que pueda haber una evaluación. Para desaparecer o para adecuar un programa social, por ejemplo, tendría que haber una evaluación independiente que nos permitiera tomar decisiones. Creo que instrumentos como el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa o el Coneval son ejemplos de instituciones que funcionan bien y a las que deberíamos de haber o defendido o respaldado su vigencia. Y por supuesto que necesitamos generar un sistema de transparencia para que haya rendición de cuentas. El binomio es uno con lo otro. Gracias, candidato Máynez. Candidata Xochitl Gálvez, ¿C o B o C? B. Vamos a ver. Aquí están las preguntas que mandó la ciudadanía. La norte, de la zona norte. ¿Te someterías a la prueba del polígrafo con preguntas sobre tu patrimonio? Por supuesto que me sometería. Todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema por eso. ¿Ninguna respuesta en ese sentido a los señalamientos que se hicieron previamente? No, Claudia habla de una empresa que nunca entró en operación porque fui delegada. O sea, no existe. No hay una sola operación en esa empresa. Y se lo demuestro. ¿El polígrafo sería un instrumento que se podría utilizar? Me parece que es un buen instrumento, no el único. Yo me sometería a una evolución de mi patrimonio, de todo. Nunca me he robado un peso. Aprendí de mis padres el valor de la honradez. Y Claudia lo sabe. Claudia me quiso invitar de City Manager de la Ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados. Yo intenté demoler muchísimos inmuebles que no se pudo, pero lo intenté. Gracias. La segunda pregunta del centro del país. ¿Cree que debería ser por ley que cada gasto gubernamental se dé a conocer? ¿Debería de existir, pregunta esta ciudadana, una cuenta central por entidad de gobierno donde se deposite el presupuesto anual y que los gastos solo puedan hacerse desde ahí por transferencias o tarjetas de crédito? ¿Qué opina? Primero que debería quitar el efectivo es el gobierno. Esa va a ser una propuesta para mí importantísima. Por supuesto que existe la contabilidad en línea. ¿Cómo es posible que el gobierno sepa cuánto gastan los empresarios? Ahorita con tu declaración prácticamente te dijeron cuánto tenías que pagar a un ciudadano común y corriente. ¿Por qué los ciudadanos no pueden saber cuánto gasta el gobierno? Yo me comprometo
a que la contabilidad está en línea, que los ciudadanos sabrán cuánto dinero le ha asignado a cada estado, en qué se ha gastado. Hay 240 mil millones en salud que este gobierno desvió a un fideicomiso y de ese fideicomiso lo desvió a obras faraónicas. Eso no va a pasar conmigo. Pregunta del sur. En caso de ganar la presidencia, ¿cómo haría frente a los casos de corrupción que opacan la administración pública de todos los niveles, incluyendo fiscalías y órganos de procuración de justicia? Como senadora, he presentado 33 denuncias, inclusive a integrantes del PAN. Yo no me ando con rodeos. La corrupción se debe de castigar, trátese de quien se trate. No me da ningún temor. Este gobierno decidió no investigar las casas de Bartlett, decidió no investigar a Rocío Nale, ha decidido no investigar. Por cierto, Claudia, te digo, yo ya presenté una denuncia con las pruebas. Todo México ha oído videos inmorales de que no importa que el balasto no cumpla con los estándares de calidad, ya si se descarrila el tren, eso es otro problema. He presentado todas esas denuncias, las voy a investigar y las voy a castigar como presidente. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Para cerrar este segundo bloque del segmento Transparencia y Combate a la Corrupción, tres preguntas a través de redes sociales. Candidata Claudia Sheinbaum, por descarte, la C, la primera del norte del país, tomando en cuenta el caso exitoso de Guatemala, un poco de contexto ayuda. En 2007 se creó en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad. El gobierno guatemalteco pidió a Naciones Unidas que le ayudara para auxiliar a instituciones locales, a instituciones municipales, a investigar y a enjuiciar a funcionarios corruptos y criminales. Tomando en cuenta ese caso exitoso, el de Guatemala, nos preguntan, al combate al crimen organizado, ¿lo implementaría su gobierno en México en caso de ganar? Sí, a ver, estamos hablando del crimen organizado, ¿no? Es sí, un tema distinto. Si quieren, lo tocamos en el segundo debate, que vamos a hablar de seguridad. Funcionarios corruptos y crimen organizado. Sí, exactamente. A ver, cuando fui jefa de gobierno, presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Segunda pregunta, está del centro del país. ¿Está de acuerdo en que la información pueda ser reservada por algún tiempo determinado o esta debe ser accesible en todo momento, candidata? Debe ser accesible. Por cierto, ahí hay varias cosas que dicen que los segundos pisos no era transparente. Fue transparente toda la vida. Durante el gobierno de la Ciudad de México hubo transparencia absoluta. Si no, no tendríamos cerca de 10 premios del BID de la OEA. Hicimos el tianguis digital. Está todas las aplicaciones que ustedes pueden ver en el teléfono, en la aplicación de la Ciudad de México. Lo que es un hecho es que hoy tenemos un presidente honesto. Nunca podrán decir lo mismo de los presidentes del PRIAN que representa la candidata. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Tercera y última pregunta, esta del sur del país. ¿Cuál sería la estrategia para combatir los actos de corrupción en su gobierno o que resulten del gobierno anterior, candidata? Sí, a ver, lo que yo estoy planteando no es algo que sea una propuesta mía. Surgió de una mesa de trabajo coordinada por Diálogos por la Transformación, donde han participado distintas personalidades que tienen que ver con una diversidad plural, no solamente vienen de Morena. Lo primero que tiene que haber es austeridad republicana, porque no puede haber lujos en los gobiernos, ni tampoco tirar el combate a la corrupción. Y lo segundo, son distintas instituciones que hemos planteado que no representan más gasto, como la Agencia Nacional Anticorrupción, que nos va a permitir juntar información y acabar gracias, con la impunidad. Gracias. Terminó esto de esta manera, esta parte de este bloque. Empezamos con el bloque No Discriminación, Grupos Vulnerables y Violencia en Contra de las Mujeres. Evidentemente implica varios temas, por lo tanto se recibieron muchísimas preguntas.
Van ustedes, voy a hacer una pregunta general que van a responder los tres. Después entraremos con preguntas y pues tendrán un poco la impresión de que saltamos de tema abruptamente, pero es porque estamos tratando en las fichas de las preguntas de los ciudadanos de abordar todos los temas de este amplísimo catálogo de preguntas. Pero bueno, empezamos entonces con la pregunta general. ¿Qué acciones sustantivas va dirigida mi primera pregunta a Xóchitl Gálvez? Será la misma para todos, pero empiezo con la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres, si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? ¿Qué nos puede decir? Quisiera empezar diciendo que yo vengo de Tepatepec. Ahí mi madre me enseñó que nacemos para servir. Al lado de la tía Manuela inicié mi trabajo comunitario. Nosotros creemos que Dios, la mejor manera de honrarlo es sirviendo a los demás. Toca el tema de grupos en situación de vulnerabilidad y me pasó desde que era joven. He trabajado desde la sociedad civil en comunidades indígenas. La violencia de las mujeres es un cáncer que muchas mujeres en mi comunidad sufrían. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es atender el 100% de las llamadas. Habrá recursos para todos los municipios, para que haya psicólogas, para que haya trabajadoras sociales y se le dé seguimiento a cada llamada. Vamos a fortalecer las fiscalías, porque ahí están atorados muchos de los asuntos. Muchos delitos menores los vamos a mandar a la justicia cívica para que podamos realmente castigar el feminicidio y castigar la violencia hacia las mujeres. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Candidata Claudia Sheinbaum, la misma pregunta, se la repito. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres, si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? Bueno, los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40%. Cuando fui jefa de gobierno, decreté la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019. Hicimos varias acciones. Una de ellas que pienso implementar a nivel nacional es el asterisco 765, que dio excelentes resultados. Hicimos una serie de acciones que nos permitieron disminuir la violencia. Para disminuir las violencias tiene que haber dos ejes fundamentales: la atención a las causas y la cero impunidad. Durante mi gestión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es autónoma, creó la Fiscalía Antifeminicidios. Gracias a eso, en la Ciudad de México, feminicidio que se comete, feminicidio que es castigado. Es decir, cero impunidad en feminicidios, gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional. Gracias, candidata. Muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Para el candidato Jorge Máynez, le repito la pregunta, es la misma para las tres candidaturas. ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar para atender las violencias contra las mujeres si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices? Candidato Máynez. Primero, me parece que la tasa de feminicidios en la Ciudad de México del 2018 al 2023 subió de 0.97 por cada 100.000 habitantes a 1.22. Hay que checar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Segundo, esta es una causa en la que he trabajado por muchos años. Aquí está, cuando fui diputado local en Zacatecas en el 2011 y presentamos la iniciativa, la primera iniciativa para tipificar el feminicidio en Zacatecas, que logramos que se aprobara, que logramos dar resultados. Dar resultados es aprobar leyes, es construir realidades, no ganar premios. Y segundo, hay que cambiar de enfoque. Soy el único que plantea un cambio en la estrategia de seguridad integral. Qué bueno que menciona el apego a los derechos humanos de los últimos tres sexenios. Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres puedan prevenir este tipo de incidentes. Sistemas de respuesta oportuna, de respuesta temprana a los casos, que se juzgue con perspectiva de género desde que un homicidio a una mujer
es denunciado y dotar de recursos a las instituciones, a los centros de justicia. Gracias, candidato Maynes. Terminamos con las preguntas. Recibieron las tres candidaturas la misma pregunta. Vamos ahora con la bolsa de tiempo de este bloque 1 del segmento No Discriminación, Grupos Vulnerables y Violencia contra las Mujeres. Iniciamos con la candidata Xochitl Gálvez. Muchos migrantes literalmente se juegan la vida en su camino por México. Hace unos días se cumplió un año ya de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes venezolanas. ¿Cuál sería el enfoque de su gobierno para proteger a los migrantes que estén en tránsito por nuestro país? ¿Qué políticas migratorias tendría su gobierno en caso de ganar? Candidata Xochitl. Como senadora presenté dos iniciativas para que una vez que estén adentro esos migrantes no se les moleste, no se les ataque, que tengan condiciones de pleno respeto a sus derechos humanos y no pase lo que pasó en la estación migratoria. Tenemos que tener una frontera sur segura. Yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México, no un problema. Hay que ver con Estados Unidos claramente. Cuando decidimos ser un país tercer seguro en los hechos, pues lo hicimos sin ningún condicionamiento. Los migrantes viven en condiciones realmente lamentables. Yo visité varios de los albergues en Tijuana y su situación es complicada. En ese sentido, voy a trabajar para que tengan una calidad durante el tiempo que estén en México. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿cuál sería la política, las políticas de su gobierno en torno a los migrantes que estén en tránsito, que crucen por nuestro país? Por supuesto que tienen que tener una atención. Ahora, lo más importante es que no va a disminuir la migración si no se atienden las causas. Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza, particularmente en Centroamérica y en otros países en donde hay se produce la migración, y esa es la propuesta esencial que estamos planteando, y es el debate justamente con Estados Unidos, que lo que se dedica hoy al armamentismo, un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración. Eso es lo más humano que se puede hacer. Gracias, candidata Sheinbaum. Candidato Maynes. Como decía José Martí, patria es humanidad. Para tener autoridad moral en el tema migratorio, en nuestra defensa de las personas mexicanas que están en los Estados Unidos, yo soy zacatecano y tenemos tantos zacatecanos en los Estados Unidos como en México. Somos una sociedad binacional, pero para defender de los discursos misóginos, discriminatorios, racistas, xenófobos de Donald Trump, que los vamos a ver en campaña y que hay que tener el valor para enfrentarlo, para defender a las personas migrantes en los Estados Unidos hay que tener autoridad moral. Y lo que hemos hecho con la frontera sur es inhumano. La militarización no ha vuelto más segura nuestra frontera, pero sí la ha vuelto más cruel. Por eso hay que cambiar de modelo, por un modelo de derechos humanos que le dé acompañamiento en todo su trayecto a las personas migrantes. Migrar no es un crimen. Migrar es una decisión que toman seres humanos. Y quiero decir que, como dije, por el bien de todo, primero las niñas y los niños, especialmente una atención a las niñas y niños que migran, que están separando trágicamente de sus familias. Candidata Xochitl Gálvez pidió la palabra. Estoy absolutamente de acuerdo en quitar la militarización del país. Hay que regresar al ejército, a las actividades que le competen en la Constitución. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Candidato Maynes. Vamos a hablar de otros temas también. Bueno, sí, vamos a hablar de respuesta a eso. Sí. Empezó con Calderón, la profundizó Peña Nieto. Yo sí la combatí con Calderón y con Peña Nieto en la Ley de Seguridad Interior. Logramos que se declarara inconstitucional, pero hay que tenerle respeto a las Fuerzas Armadas porque ellos lo único que han hecho es enfrentar lo que la clase política, el poder civil, cobardemente abdicó de sus responsabilidades. Gracias, candidato Maynes. Sobre las niñas y los niños, distintos estudios, tanto académicos como de organizaciones, hablan de que alrededor de 30,000 menores habrían sido ya cooptados por la delincuencia organizada. Hay diversas organizaciones y estudios también que soportan que los menores son víctimas de explotación sexual, trata, corrupción de menores. ¿Cuál sería la política que tendría su gobierno, candidata Claudia Sheinbaum, en torno a la protección de niñas y de niños? Para la protección de niñas y de niños, uno de los planteamientos justamente que estamos haciendo es el fortalecimiento que estén en la escuela y que estén en la educación inicial.
Y por eso son las becas que estamos planteando, becas universales. Ya lo hice en la Ciudad de México, soy la única que tiene resultados de los tres que estamos aquí y lo vamos a hacer a nivel nacional. Candidata Xochitl Gálvez pidió la palabra. Hace rato quería contestarle a Claudia, presumiendo sus resultados en tema de reducción de feminicidios. Es la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México, subió la violencia intrafamiliar y pues la violación de mujeres subió en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuáles resultados habla Claudia? ¿Quieres responder, candidata Claudia Sheinbaum? Bajaron los feminicidios en 30%, ahí están los datos. Y en primer lugar en desapariciones. Lo que pasa es que ahora clasifican de una manera distinta los homicidios y eso se lo voy a demostrar en las redes sociales, como el 36% de las actas de nacimiento tienen una clasificación donde no se identifica la muerte. Por eso bajan. Candidato Maynes, pide la palabra. Sí, para disculparme porque me presenté al inicio, pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas. Y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Maynes, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. Candidato Maynes. Hay distintos grupos vulnerables, hablamos de niñas, de niños, hablamos de las personas migrantes, han hablado ustedes de las mujeres. ¿Cuál sería la política de combate a la impunidad sobre las denuncias, los feminicidios de las mujeres y la perspectiva de género que imprimirían en un gobierno encabezada por alguna de ustedes o por alguno de ustedes? Candidata Sheinbaum, ¿cuál sería la perspectiva de género? ¿Por qué hablamos de grupos vulnerables? Porque del tema de mujeres hablamos y he hablado de que hay resultados y tenemos otros programas. Vamos a hablar de los programas sociales, que nosotros los consideramos como derechos. Nosotros hablamos de programas sociales para los adultos mayores de 65 años. Estamos proponiendo que todas las mujeres de 60, 64 años sean reconocidas por primera vez el trabajo que hicieron en el hogar y que puedan tener un apoyo mensual. Estamos planteando también como programa la universalidad de la beca para los niños y niñas, más becas para jóvenes de preparatoria, más universidades. Y estamos planteando, por supuesto, aumento al salario mínimo que quede establecido en la Constitución, que el aumento al salario mínimo siempre estará por encima de la inflación, cosa que no se hizo en todos los gobiernos del PRIAN. Estamos planteando verdaderas pensiones, que se recuperen las pensiones para los trabajadores y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 de los partidos que defienden a la candidata del PRIAN. E igual estamos planteando la recuperación salarial de los maestros, de las maestras, de la Guardia Nacional, la nueva institución de seguridad pública en nuestro país, de policías. Estamos planteando también la recuperación de los salarios para aquellos que trabajan en el Instituto Mexicano. Gracias, candidata Sheinbaum. Sobre los programas sociales que menciona, para financiarlos se requeriría una mayor recaudación. ¿Alcanza con el presupuesto que hoy por hoy hay? Por supuesto, alcanza por el presupuesto. En el caso de las mujeres son 18 mil millones de pesos en el primer año. En el caso de los niños y niñas son cerca de 100 mil millones de pesos que tenemos establecido de dónde van a salir. Por cierto, hay que recordar que el 22 de noviembre en noviembre del 2022, la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales. Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Candidata a Xochitl. Nomás para enseñarle que le encanta el PRIAN, pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN. Sigo cuando le conviene, ¿no? Ahí está. ¿Cuál quieres? ¿Acorralada o con Bartlett? Pues ahí estás, Claudia, con Eugenio, que acaba de salir de la cárcel. Yo quiero hablar rápidamente de los programas sociales. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, si no sabes, Claudia, es temporal. Se da por un año la beca. Yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo. Los programas sociales seguirán. Morena se va, los programas sociales se quedan. Nada más que le vamos a poner más. Le vamos a poner la pensión desde los 60 años. Los adultos mayores tendrán medicinas. Las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana, que les va a dar 5 mil pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad, y vamos a llevar la beca universal a la Constitución, junto con la beca a las mujeres, y también el apoyo
para la alimentación en personas de pobreza extrema. O sea, voy a subir tres programas más a la Constitución: el de alimentación, el de mujeres y la beca universal. Claudia, no te equivoques. Tú presumes mucho AMLO, pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma. Candidatos, sobre el tema de... Sí, voy en un segundo, candidato. Pero según datos del Coneval, y creo que aquí vamos a hablar de un grupo vulnerable. En 2022 había pobreza y pobreza extrema, estaban en pobreza y pobreza extrema 29.9 millones de mujeres. De hombres eran 26.3. Es decir, había 2.8 millones de mujeres más que hombres que estaban en situación de pobreza. Y una de las características de las mujeres en esa pobreza es que sus parejas las dejan solas para cargar con la pensión alimentaria. Cargan con el peso solas, las instituciones no les han logrado ayudar a cobrar esas pensiones. ¿Qué proponen? Son miles y miles de mujeres cargando con la responsabilidad económica de sus hijos. Meter a la cárcel a las parejas, pues no ayudaría de nada. ¿Cómo ayudarlas a cobrar ese dinero? Candidato Biden. Cuando fui diputado local en Zacatecas, también propuse una ley de paternidad responsable de obligaciones familiares y la volví a proponer como legislador federal. Es un tema central. 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral para dedicarse a las tareas de cuidado son mujeres. Eso nos habla de lo que la académica Viri Ríos define como la resbaladilla de cristal, que este país es muy, muy, pero mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. No en vano, las mujeres en México trabajan 40 horas no remuneradas en promedio, es prácticamente otra jornada laboral, esa que no quieran reducir las candidatas de la vieja política, es prácticamente otra jornada laboral sin pago contra 16 horas de los hombres. Es una desigualdad que hay que arreglar sistémicamente. Por eso hablo del Sistema Nacional de Cuidados, de un Estado cuidador, de un Estado de bienestar, escuelas de tiempo completo, guardería, personas cuidadoras al servicio del Estado mexicano para que las mujeres puedan seguir estudiando si es lo que quieren o trabajar. Y creo que esa desigualdad endémica también tiene un rostro precisamente en la primera infancia. Esos datos sobre la desigualdad entre los niveles de pobreza entre hombres y mujeres son todavía más crueles en cuanto a niños. En contraste con la reducción de pobreza que muestra Coneval, las niñas y los niños son 45% de las niñas y los niños en pobreza, contra 31 de personas adultas o adultas mayores. Es pasmoso que no hagamos nada y que no empecemos con un programa nacional de primera infancia como el que hemos planteado. Gracias, candidato. Candidata Xochitl Gálvez, sobre este tema, ¿cómo hacer que las mujeres puedan cobrar esas pensiones, que se les paguen, que tengan ese apoyo? No es más sencillo el proceso, es demasiado complicado ponerles abogados y realmente... pues obligar a los esposos a que lo hagan, y yo creo que ahí tenemos que ir mucho hacia la justicia cívica, que es una justicia alternativa, para hacerlo más rápido. ¿La justicia cívica en qué forma? ¿Es un problema de tribunales? ¿Es un problema...? A veces con el juez de la comunidad es mucho más sencillo comprometer al hombre que irte a un tribunal donde no tienes dinero para el abogado. Bueno, si las mujeres son más pobres, hay que decir que las mujeres indígenas están en una situación aún más grave. Candidata Xochitl Gálvez, sobre ese tema, mujeres en situación indígenas invisibilizadas. Bueno, esa ha sido mi causa de vida. Tengo décadas trabajando a favor de las mujeres indígenas. Se quitó el programa de infraestructura, se les quitó que les lleva agua potable, electricidad, se les quitó los programas de apoyo a las artesanas. Eso prácticamente no existe. El INPI le quitaron 40% del presupuesto. Eso va a regresar en mi gobierno y voy a impulsar los derechos de las mujeres y de todas las comunidades indígenas. Candidato Jorge Maynes. Sí, sobre ese tema, es muy importante reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para darle presencia a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas y hacer una defensoría pública al servicio de los pueblos y comunidades, de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, porque hay 8,000 personas privadas injustamente de su libertad por no haber tenido una defensa en su propia lengua, en su propia lengua nativa. Y eso es un acto de discriminación brutal del Estado mexicano. Candidata Claudia Sheinbaum, sobre estos temas. Vamos a modificar la Constitución para que por primera vez las comunidades indígenas sean sujetos de derecho. Y vamos a continuar con los planes de justicia. Por primera vez se regresó al pueblo yaqui agua, tierra y un programa realmente
de bienestar. Van a continuar esos programas de justicia. En cuanto a las mujeres, en la Ciudad de México es de las pocas entidades que se ha aprobado la ley vicaria, que justamente tiene que ver con estos temas. Quiero seguir avanzando. Vamos a ampliar el número de viviendas para las y los jóvenes. Vamos a cambiar la ley del Infonavit y la Constitución para que sea el propio Infonavit quien construya las viviendas. Estamos hablando de alrededor de 1 millón de viviendas, no las que se construyeron en el pasado, sino realmente viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo. Un apoyo para mejora de vivienda, la rehabilitación para personas con discapacidad, y estamos hablando también, porque hay que decirlo, que no se toca muchas veces el tema de maltrato a los animales, que quede en la Constitución. Gracias, candidata. Candidata Xochitl Gálvez, pedía la palabra. Decir que eso dijo el presidente Andrés Manuel, yo presenté la reforma constitucional y su partido Morena nunca la ha querido discutir, así es que puro cuento. Candidato Maynes. Sobre el tema de los resultados, los premios no son resultados, resultados. Logramos erradicar las terapias de conversión. Por cierto, el PAN se opuso y la candidata lo justificó con un tema de errores de redacción. Pero se opusieron, pero afortunadamente logramos, porque no hay nada que curar. Logramos las licencias de paternidad, que en este país no existían y es fundamental para transformar los roles de género en la paternidad responsable. Logramos también una iniciativa de crianza positiva y de fortalecimiento a los centros nacionales para la justicia de las mujeres. Por cierto, el día que se votó en el Senado, usted faltó a la sesión. Candidata, Xochitl Gálvez. Decirle que yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión. Yo estoy con todos los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Vamos con un último punto, por cierto, muy mencionado en las preguntas que enviaron las personas. Entre las cosas que mencionaban era que la violencia intrafamiliar para mujeres, incluso para niños, para adultos mayores, que antes era de otro tipo, se ha convertido también en una violencia en donde se ejerce con arma de fuego. Entonces, extrañamente, pero tenemos muchas preguntas que hablan de qué va a hacerse con las armas de fuego, cómo piensan controlarlas, porque no es solamente la violencia entre los grupos criminales, es que las violencias hacia los grupos vulnerables han incluido ahora el uso de armas de fuego. O candidata Xochitl Gálvez, que tiene bueno, 1:38. Tenemos que terminar con el patriarcado, tenemos que revalorar el papel de las mujeres en la familia. Por eso también voy a trabajar mucho en el tema de la salud mental. Para los jóvenes es una necesidad indispensable, para las mujeres, para las familias, y si no trabajamos en la salud mental, este tipo de agresiones van a seguir existiendo y obviamente ponerle fin al tráfico de armas y ponerle un control a este tema del armamento. Candidato Maynes. Sí, es una de las cosas, yo siempre he pensado que hay que reconocer las cosas buenas. No estoy de acuerdo, por cierto, en que se manche a Corral como si fuera Bartlett. Nunca he pensado que hay que tildar eso. Lo digo porque le reconozco, por ejemplo, a Julio Frenk, que fue un gran funcionario del Seguro Popular, y lo digo porque lo que hizo Ebrard en materia de armas me pareció positivo. Hay que tener un entendimiento con los Estados Unidos para arreglar ese problema. Y hay que votar todo eso que dice la doctora Sheinbaum, hay que votarlo ahora. Hay que votarlo ahora. Todavía tenemos un mes para lograr que esos programas, que esos derechos sean una realidad. No hay que esperar hasta que pase la campaña. Gracias. Se terminó su tiempo de la bolsa de tiempo. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum sobre estos temas de la violencia contra los grupos vulnerables con armas de fuego. Sí, en particular nosotros hicimos una ley en la Ciudad de México que se llama El agresor sale de casa. Siempre se plantea que la mujer que está vulnerada hay que sacarla a un refugio. Siempre me planteé por qué la mujer tiene que ir a un refugio. No, el que tiene que salir de casa es el agresor. Y esa ley la hicimos en la Ciudad de México y la vamos a hacer a nivel nacional. Gracias. Y paso con un último tema para los minutos que quedan. Jorge Maynes ya no tiene la bolsa de tiempo. Claudia Sheinbaum, 29 segundos. Xochitl Gálvez, 1:13. Sobre otro tema que las mujeres viven violencia en la calle, violencia dentro de la casa y violencia en el sitio de trabajo. Y sin embargo, no se ha avanzado. Son empresas que no tienen protocolos para acoso laboral, para discriminación, para bullying. Y tampoco hay inspectores del trabajo que tengan esa capacidad o que vayan a proteger a esas mujeres. ¿Qué proponen ese tema?
Primero decir que hay personas buenas, corruptas en todos los partidos, pero entonces generalizar como lo hacen ambos me parece grave. Yo soy una mujer que llegó aquí por 1 millón de firmas, dije claramente que no tengo partido político y eso me hace libre, independiente para tomar decisiones. En las empresas tenemos que educar, tenemos que empoderar a las mujeres. Por eso para mí es una propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, por supuesto, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y también salud mental y que en las empresas haya este trabajo para que los hombres dejen de acosar a las mujeres. Con inspectores, se necesitan pues sí, claro. Inspectores de trabajo. Pero si no hay ni siquiera para las trabajadoras del hogar, que por cierto fue una propuesta de una servidora en el Senado. Candidata Claudia Sheinbaum, sobre este tema de la violencia en los sitios de trabajo. Sí, nada más que la candidata del PRIAN llegó por un pacto corrupto firmado en Coahuila. Bueno, para este tema, nosotros hicimos varias leyes en la Ciudad de México, pero uno muy importante es empoderar a las mujeres. Por primera vez en el país hay un gabinete paritario. Nunca antes lo había habido, lo tuve también en la Ciudad de México. Eso hay que llevarlo a rango de ley. Gracias. Candidata, ¿quiere decir algo más sobre estos temas? Candidata, le queda todavía 38 segundos. Decirle a todos los mexicanos que los programas sociales se quedan, que siempre he sido una mujer que cree que podemos salir de la pobreza. Necesitamos el siguiente paso, por eso mi apuesta es a la educación, que los jóvenes tengan tabletas digitales, que tengan la posibilidad de aprender inglés, y yo lo que quisiera para México son mejores empleos, mejor pagado. Por supuesto que sí el salario mínimo, pero a mí me gustaría que nadie ganara el salario mínimo, que los mexicanos pudieran aprovechar esta enorme oportunidad que tiene México para atraer empleos bien pagados. Son empleos relacionados con la tecnología y es en lo que voy a trabajar, que la gente gane más y viva mejor. Gracias, Claudia Sheinbaum. Tiene 7 segundos, no sé si los quiere utilizar. Sí, cómo no. Nosotros construimos derechos, no privilegios, no construimos mercancías, que fue la máxima del periodo neoliberal, y así vamos a seguir. Gracias, muchas gracias a las tres candidaturas. Vamos con el bloque 2 de este segmento 3, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Le toca a Claudia Sheinbaum elegir A, B o C. Las tres preguntas del norte, centro y sur del país. Ah, está bien. Vamos con la. Del norte, la primera. Los asesinatos de odio a la comunidad transgénero son una problemática a nivel nacional. ¿Qué acciones tomaría su gobierno para asegurar los derechos humanos de las personas trans? Candidata Sheinbaum. Sí, lo hicimos en la Ciudad de México. Estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación, inclusive hay que llevarlo al Código Penal. Vamos a hablar en este caso también, si me lo permiten, porque no solamente estamos hablando de la comunidad trans, sino de todo lo que tiene que ver con discriminación. Los gobiernos del pasado se dedicaron a discriminar. Por primera vez hay un gobierno que atiende a los que menos tiene. Una persona en Tijuana me dijo, estoy con el presidente López Obrador porque por primera vez nos volteó a ver. Muy bien, vamos con la candidata, vamos ahora con las preguntas. Perdón, me atropellé yo. Sí. Vamos con la segunda pregunta, vamos con la pregunta del centro del país, candidata Claudia Sheinbaum, ante la situación vulnerable de los migrantes en tránsito por México hacia los Estados Unidos, ¿cuál será su enfoque para proteger sus derechos humanos, abordar las causas fundamentales de la migración y fortalecer el sistema de atención a migrantes, considerando el endurecimiento de las políticas migratorias de otros países? Candidata. Sí, por supuesto que hay que apoyar de manera humanista, humana, a los migrantes, pero hay que seguir insistiendo. Las personas no migran en la gran mayoría de los casos por gusto, migran por necesidad y hay que atender justamente esas necesidades. El gobierno de México tiene diversos programas en Centroamérica y hay que seguir insistiendo con Estados Unidos, porque el objetivo de los migrantes es ir a Estados Unidos y lo vamos a seguir insistiendo, que la mejor forma de atender la migración es atender las causas, apoyar al que menos tiene. Gracias, candidata. Tercera pregunta, esta del sur. ¿Cuál es su posición sobre la legalización y acceso seguro al aborto? ¿Qué acciones tomaría su gobierno para proteger los derechos reproductivos de las mujeres, candidata? Sí, eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país
Y lo que hay que hablar es de los derechos en términos amplios de las mujeres. Las mujeres lo que requieren, en efecto, es un sistema nacional de cuidados, lo que necesitamos. Y también lo que necesitamos, por supuesto, es las autonomías, fortalecer las autonomías de las mujeres. La autonomía económica, y por eso el apoyo de 60, 64 años y seguir apoyando a las mujeres para que lo tengan y puedan permitirse la posibilidad de desarrollar la autonomía política, que es fundamental en las decisiones, y también los derechos de las mujeres en términos físicos. Gracias, candidata. Ahora sí, vamos con el candidato Jorge Máynez. ¿B o C? B. Muy bien. Vamos con las preguntas de la ciudadanía. Norte del país. Sí. ¿Cuál es su opinión referente a que no todos los estados se permite la adopción homoparental y qué haría al respecto? Yo creo en todos los derechos para todas las personas. Cuando fui diputado local, también propuse por primera vez el matrimonio igualitario. Y no le tengo ningún miedo a pronunciarme abiertamente sobre el derecho de las mujeres a no ser encarceladas por una decisión sobre su cuerpo. Y también creo que debemos de ir progresando, que los derechos no solamente se dan, son progresivos y que se deben de respetar. Quiero aprovechar también para hacer una cosa. Las y los estudiantes me han preguntado en todas las universidades el tema de competir con dos mujeres candidatas. Yo lo que quiero decir aquí es, sin duda a ellas les costó mucho más que a mí, que a cualquier hombre, llegar hasta aquí. Y me siento profundamente orgulloso, independientemente del partido. Gracias, candidato. De lo que representan. Pregunta del centro. ¿Cuál es su postura frente al movimiento feminista? ¿Lo considera un contrapeso al poder gubernamental? ¿Le interesa tener diálogo con las colectivas y organizaciones? Sin duda alguna, creo que es el movimiento más importante de nuestro tiempo. La feminización de la política que se dio, entre otras cosas, con el derecho de las mujeres a votar, transformó sin duda el sistema político mundial, el sistema político mexicano, y estos cambios han sido positivos. Creo plenamente en que este movimiento tiene demandas vigentes en el país que hay que atender, que hay que no solamente ver desde una visión punitiva, no solamente, por supuesto que los programas sociales son muy importantes y hay que ampliarlos, pero hay que construir también desde este enfoque integral que representa el Estado cuidador y de bienestar que estamos planteando y tener un sistema nacional de cuidados. Vamos con la última, la pregunta del sur del país. ¿Qué estrategias implementaría para disminuir la discriminación que se sufre en las escuelas? ¿Cómo lo haría si los maestros no están preparados para atenderlas? Justo la capacitación y el acompañamiento de los maestros es fundamental. Hace rato se hablaba de ellos y se pasa por alto la persecución que se hizo del gobierno de Peña Nieto, en donde más de 9.700 maestros fueron despedidos injustamente con la reforma educativa. A los maestros hay que creer en ellos, hay que capacitar junto a ellos y tener una formación docente que nos permita sensibilizarlos sobre nuevos sistemas de enseñanza. Son los primeros que deben de combatir el bullying a la hora de enseñarle a los alumnos cómo relacionarse con sus compañeros. Hay que brindar capacitación, pero además tener un programa de acompañamiento a las escuelas en materia de salud mental. Gracias, candidato Jorge Máynez. Por descarte, la C, candidata Xochitl Gálvez. Iniciamos con la pregunta del norte, pregunta recibida a través de redes sociales, enviada por la ciudadanía. Considerando la persistente problemática de la violencia en contra de las mujeres en México, ¿cuáles serían sus medidas concretas para prevenir y combatir la violencia de género, así como para garantizar el acceso a la justicia y apoyo para las víctimas? Primero, lo que he dicho es que se atiendan el 100% de llamadas, porque muchas veces esas llamadas no se canalizan y finalmente sufren feminicidio esas mujeres. Lo haremos a través de los alcaldes. Es muy importante el trabajo de las alcaldías. Dos, la tarjeta La Mexicana lo que va a hacer es darle 5,000 pesos a estas mujeres que están sufriendo violencia para sacarla, por cierto, volver a hacer los refugios para mujeres con la fuerza que tenían. Tres, darles el apoyo económico para que empiecen a desarrollar una vida propia en lo que ellas pueden salir de la violencia. Pero no será para siempre, sino buscaremos capacidades que les permitan. Tiempo, gracias. Candidata, segunda pregunta, esta del centro del país. ¿Habrá alguna iniciativa para crear trabajos para adultos mayores que lo necesiten? Por supuesto que sí. Pues yo a los 60 años voy a ser la presidenta de México y voy a tomar la responsabilidad más importante. Entonces, realmente creo que los adultos mayores tienen la posibilidad de integrarse al mercado laboral. Hay que revalorarlos, hay que darles actividades
que tienen que ver con su talento, con su experiencia, con su capacidad y en general a personas con discapacidad, adultos mayores, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, a todas esas minorías que sufren discriminación. Haré toda una política pública en materia de trabajo. De los tres, soy la única que es empresaria realmente y que sabe cómo generar los empleos que México necesita. Gracias, candidata. Tercera y última pregunta, esta del sur. ¿Cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT+? ¿Y habría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas? Candidata. Por supuesto, una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar, pues es castigar los crímenes de odio, porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio. Tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, puedan desarrollar actividades de educación, de empleo, de diversión, en lugares realmente seguros, que no se sientan amenazados ni intimidados y, por supuesto, castigar cuando se dé una situación de violencia contra ellos. Muchísimas gracias, candidata Xochitl Gálvez. Con esto hemos concluido el tercer segmento de No Discriminación, Grupos Vulnerables y Violencia en Contra de las Mujeres. Procedemos al final, que es un minuto para cada uno de los candidatos y empezamos con el candidato Jorge Máynez. Adelante. Sí, finalmente yo lo que quiero es dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí, a Movimiento Ciudadano, por permitirme estar aquí para presentar ideas, causas y propuestas. Gracias porque aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial, aquí estamos y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda. Porque es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa. Porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo, más próspero y con igualdad. Porque yo no te pido que confíes en mí. Este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido. Lo vamos a cambiar todos juntos. Confía en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti, para tu familia, para tus hijos. Por tus hijos y por los míos, vamos por un México nuevo. No quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México. Quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos. Gracias, candidato Máynez. Mensaje final, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto. El pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación. Hoy tenemos un modelo, que es el humanismo mexicano, que ha demostrado resultados. A diferencia del pasado neoliberal, donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo, que nunca fue, nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo. Y hoy México está floreciendo. 3.2 de crecimiento económico, el mayor nivel de empleo formal en la historia de México. El mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México. Las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y a todas, a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Gracias, candidata, y me voy con el minuto de la candidata Xochitl Gálvez. Este 2 de junio, México elegirá a la primera mujer presidenta, pero no será cualquier mujer, será una mujer mexicana de raíces indígenas. Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero, donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad, que siempre te va a decir la verdad, una mujer protectora que nunca se vence, que ante nada y ante nadie. Quiero que hagamos un México próspero entre todos, distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad,
nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Gracias, candidata. Con esto terminan los 3 minutos finales de los candidatos. Y bueno, con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial. Agradecemos a cada una de las candidatas y al candidato por haber dialogado de cara a las mexicanas y mexicanos, pero sobre todo por haber respondido a sus preguntas. Y a usted que nos ve, que nos escucha y que siguió este primer debate a través de la televisión, de la radio, las redes sociales y plataformas digitales, muchas gracias. Y recuerden, gracias a las 3 candidaturas, recuerden, tenemos una cita el próximo 28 de abril en punto de las 8 de la noche para el segundo debate presidencial. Para ese próximo debate, las preguntas de la ciudadanía están siendo recabadas en estos momentos en las principales plazas públicas del país. Participemos. A nombre del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias y muy buenas noches. ¿Qué tal? El cierre de Xóchitl estuvo de cabeza. Pero esa mujer sin teleprompter no es nada, ¿verdad? Ya leyendo sus papeletas, porque el discurso de 1 minuto no sabía cómo lo iba a completar. Está cañón, interesante, ¿no? Yo creo que por muchas cosas podemos platicar. No, sáquenme de una duda. A ver, acá en el chat me están diciendo, ¿cuándo son las votaciones? Gracias, Carmen. 2 de julio, ¿no? Es que ya dijo 2 de junio, por eso me confundí. Sí, dijo 2 de julio. Amigo, pues no le pedas peras al olmo. Era una pregunta honesta, dije, a lo mejor algo pasó y yo no me enteré. No. Ella, pues, a lo mejor por su rotatismo le cuesta decir julio. Yo no sé, acá en el chat me decía, yo dije, ay, no, a ver, esperen, capaz me equivoqué. Pues, ¿por dónde quieren empezar? A ver, espérame, porque acá me está diciendo que es 2 de junio, N. No, es en julio, ¿no? A ver. Sí, yo por eso dije, ya estoy perdido, ya no sé ahora. Ah, entonces yo soy equivocado. Ya viste, todavía me quieres hacer que como... Pero no, ya sé, yo no soy candidato. De todas maneras, ni voy a votar, dice. Hay que recuperar su rasurarnos muy bien aquí. Sí, es 2 de junio del 2024. Domingo 2 de junio. Ok. Entonces ya, sí está medio correcto, ¿ya vieron? Hay que hacer seguimiento de 24 horas. Mira, no, es de junio, maestras y maestros. Ahí los que están poniendo julio, no, es junio, las próximas votaciones. A ver, vamos primero por aspectos generales. ¿Qué les parece? O sea, vamos a, desde nuestro punto de vista, considerando que fue un debate muy bajo para el nivel, ¿quién consideramos que ganó? Porque al final en un debate también se gana y se pierde. Pues ganó el Maynes. ¿Para ti ganó Maynes? Ajá. ¿Tú, Edgar? Yo creo lo siguiente. Último lugar, Claudia, y último Xóchitl, perdón. Okay. Yo creo lo siguiente. Yo voy al revés. Vámonos con tercer lugar. Yo creo que Xóchitl, para mí, ante mis ojos, las propuestas que ella comenta, yo la dejo en tercer lugar. Igual concuerdo que yo dejaría en segundo lugar a, ¿cómo se llama? Jorge Maynes. Al desconocido. Maynes. Qué malos en los chats, el desconocido, ese quién es, no sé qué. Pero así le decían en el chat, pero a mí me parece que dentro de lo que pudo decir por aquí y por allá había propuestas interesantes, otras que francamente pues no conocen de educación las 3, por eso las pongo en el mismo lugar. Y la primera, Claudia, creo que Claudia, fíjense, algo que me llamó la atención es que al parecer ella sí leyó La Nueva Escuela Mexicana, ¿no? Aunque sea leyó la parte introductoria. Entonces, ese es como mi orden. Pero acuérdense, maestros, aquí cada quien decida, ¿no? Tú, Jaime. Maynes es el que reemplaza a Samuel García y creo que hubiera tenido mayor boom Samuel García si se hubiera quedado. Desde mi... Al menos hubiera estado gracioso el debate, ¿no crees? Hubiera estado mejor, creo que hubiera tenido un poquito más de chispa. Número uno, si lo vemos desde el tema de las propuestas, maestras y maestros, gana Maynes. ¿Pero por qué razón? Porque lo ignoraban. O sea, seamos claros, ¿no? El pimponeo era entre las 2 candidatas y de pronto en algún momento Xóchitl se sentía o se iba a sentir atacada 2-1. Por eso es que es la primera en reclamarle a Maynes, ¿no? Sin embargo, al final lo ignoran. Sí. Pero él es el que aventa más propuestas, Maynes gana,
Segundo lugar, sí creo a esta Claudia. Y en tercer lugar, sí, sí mando a Xochitl. Pero Xochitl así como por lejísimos. No, seas así. No, tampoco. O sea, el debate fue de muy bajo nivel. No ignoraban algunas de las preguntas. Se iban más sobre otro tipo de comentarios. Y ya después respondían si les daba tiempo. Es que era como buen debate, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, a la descalificación, como ignorar la pregunta, o sea, esos que escribieron nos valen sus preguntas, primero nos descalificamos. Ajá. Y algo que decían muy claro en el chat, fíjense que me llama mucho la atención, ahí se nota que sí son de otra época, o sea, en los celulares sus cartelitos no se ven, ¿eh? O sea, ahí deben de buscar otra estrategia, porque la mayoría de la gente ve eso a través de redes sociales, no de televisión ya. Y entonces esos cartelitos en los dispositivos móviles, pues no se pueden observar constantemente. Ok, ahora. Alguien en mi chat dijo que lo dijo mal en lengua de señas Habrá que ver las dos, porque estaba él y estaba... Se detuvo. Al principio como que lo estaba haciendo diferente él y se detuvo. No sé si por respeto a él. Ah, ok. Yo vi cómo se detuvo, pero alguien me dijo que dijo lenguaje, dijo mal... Dijo lenguaje de señas mexicanas y es lengua de señas mexicana. Ajá. Que no lo dijo bien. Alguien de educación especial lo dijo acá, lo criticó en esa parte a Maynes. Creo que Maynes juega su papel. Su papel es generar los votos necesarios para Movimiento Naranja y que mantenga su registro Movimiento Naranja. Es lo único que va a hacer. O sea, realmente no entra la contienda. Creo que esta Claudia perdió cuando empezó a repetir, porque empezó a repetir, hice esto, premio esto, premio esto. Cuando alguien repite, es que se le acabaron los argumentos. Entonces, si ella no hubiera repetido, creo que hubiera ganado el debate. Pero por eso, porque comenzó a repetir. Xochitl de pronto retomó propuestas de Claudia, que ella bien, ya tiene desde su librito de 100 pasos para la cuarta transformación, para el cuarto piso de la transformación. No siento que que está copiando. Y Xochitl, para mí sí, en mi encuesta fue de pena ajena, Xochitl, ¿eh? O sea, 75%, 72% Claudia, Xochitl 15% y el desconocido 14%. A ver, acá, en la mía fue 55 Claudia, 12% Maynes, 9 Xochitl, y 25% ninguno de los tres. O sea, para el público es ninguno de los tres ganó el debate, 25% y más de 1,619 votos. Ok. En mi caso, tenemos 899 votos, 73% Claudia, Xochitl 12%, Jorge 14%. Ok. Ahora, hay un tema que es cierto, que lo escriban aquí en el chat. El debate no va a hacer que algunos cambien su voto en automático, ¿no? O sea, el debate no va como para estos que ya tienen como bien claro por quién van a votar. Creo que va más sobre aquellos que todavía no saben por quién votar. Claro. Porque aquí tenemos a un claro que va a votar por Claudia, Alex, o sea, es clarísimo. Tanto Edgar Valladares como un servidor no sabemos por quién votar. Porque mi detalle es en el tema educativo. Votar por Claudia es que se repita lo mismo, ¿eh? Que se quede exactamente lo mismo en el ámbito educativo. No habrá mejoras en el ámbito educativo ni para maestros. Así se los digo yo. Votar por Xochitl es otra vez ver qué pasa, que quiten las cosas, que cambien las cosas y se reinicie todo y a ver cómo queda. Puede quedar peor, como fue con Peña Nieto para algunos, ¿no? O puede quedar un poquito mejor, quién sabe. Pero es lo interesante, eso implicaría nuevamente el cambio de una política educativa, Jaime, ¿no? Y es de nuevo volver, todos los que ya hemos pasado por esto, ¿no? Otra vez volver, iniciar esos cambios constantes, ¿no? Y qué es lo que se ha criticado mucho, creo yo, que al ser políticas educativas, por ejemplo, qué es lo que nos corresponde, ¿no? Ya ustedes que sí saben más de política podrán opinar de los demás temas. ¿Es volver a iniciar o es continuar con una propuesta? Entonces ahí es como un punto interesante a considerar. Importante también decirle a todos, acá son nuestras percepciones. Ustedes en el chat pongan sus percepciones también, ¿no? Claro. Ahora, dice por acá, con Xochitl es regresar a la disque reforma educativa. No lo creo, Yareli. O sea,
creo que también las personas aprendemos de nuestro pasado y aprendemos de lo que se vivió, ¿no? Regresar a la reforma de Peña Nieto, voy a ser muy, muy sincero de nuevo, necesitamos una sacudida así porque hay mucha gente que está en el magisterio y ustedes lo vieron con el video de la maestra que avienta los cuadernos al piso, no es la única, hay maestros así de prepotentes, así de groseros, que no deberían de estar en el magisterio y que se siguen quedando porque como en el magisterio no te corren, básicamente no pasa nada, pareciera que aunque cometas algo muy grave, que han cometido cosas muy graves, todavía siguen trabajando y siguen cobrando del magisterio. Así que a mí no me gusta la forma en la que está el tema educativo, no me gusta la nueva escuela mexicana, a mí, Jaime Mendoza, pero pues son detalles que se tendrían que analizar. No lo sé, ¿ustedes qué opinan? Alex. Yo desde que inició dije que iba a votar por Claudia. Pues creo que cada quien, lo único bonito de esto es que todos tenemos un voto, ¿no? Inclusive algunos con decesos tienen votos. Digo, que han fallecido, votan en el panteón, históricamente en este país. Pero bueno, sigue siendo un voto por persona registrada en el Instituto Nacional Electoral. Cada quien, o sea, tampoco yo creo que sean las mejores candidatas, pero entre las dos, pues yo Xóchitl la veo como que ese globo que se infló muy rápido y se desinfló igual de rápido. A mí, fíjate cómo me llama, a mí algo que me llamó mucho la atención dentro de los discursos y lo anoté porque sí me movió. Fíjate, Xóchitl dijo, yo soy la única empresaria y yo sé generar los empleos. O sea, desde ahí te das cuenta del enfoque que se tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no dice, vamos a crear empresas, vamos a generar emprendedores, no. Vamos a generar empleados. Esa es la palabra, a mí es lo que como que me resonó más, ¿no? Ella lo dijo cuando habló de educación, dice, escuela de tiempo completo y enseñar competencias laborales. Está fuerte, ¿no? O sea, no enseñar competencias para la vida, para que desarrollemos nuestro pensamiento. No. Competencia para que vayas a trabajar a una fábrica o para que busques la manera de no ser tú el creador de la de empresa, sino que tú trabajes en una empresa. Así sí, se escuchó. Así se escuchó, eso sí estuvo. A mí me pareció como desafortunado el comentario. No creo que el día de hoy se empieza a abrir los ojos, ¿no? A cuestionar que todos debemos de tener las mismas oportunidades. Y entonces que desde ahí se vea esto sería regresar a un enfoque de competencias, ¿no? Importante eso, cuestionarlo. De ahí, ¿qué nos dijo? Escuelas de tiempo completo, estancias, tabletas, inglés y muchas tarjetas. Inteligencia artificial y muchas tarjetas. Ya todo se resuelve con inteligencia artificial. ¿No? Y muchas tarjetas, ya es interesante. Sí, de hecho, fue trending topic inteligencia artificial en Twitter porque lo estaban utilizando. Lo usó Maynes una vez, pero Xóchitl, creo, tres, si no me equivoco, lo utilizó tres veces. Pues ya que venga Skynet y nos gobierne, ¿no? Yo diría. Yes. A ver, vayámonos con el tema educativo. Vayámonos con lo poquito que hablaron de educación, porque al final no hubo temas profundos, no hablaron del magisterio, no hablaron de, le preguntan a Maynes sobre los libros de texto y primero no responde, luego responde. Entonces, a ver, seamos claros, se supone que uno de los bloques era hablar de educación, ¿no? Educación y salud. Hablemos de lo poquito que hablaron de educación. Vamos. De los tres, la única que leyó lo que se trata en la nueva escuela mexicana, como lo dijo Edgar Valladares, es Claudia. Claro. Pero sus propuestas en el ámbito educativo es becas, becas como en Ciudad de México, media superior, más universidades. No habló específicamente para educación básica y las carencias que tenemos en las escuelas. O sea, ella sí ignoró el tema aquí claro. En el debate. Bueno, yo digo que no lo ignoró, pero más bien el que ha leído sus 100 pasos entiende que lo resume, realmente solo lo resume. O sea, ella habla de una beca universal,
para todos los de educación básica y dio un número exacto de cuántos niños de educación básica les hace falta beca, que sea una beca universal. La otra le copia y le dices, sí, pero también le vamos a dar beca universal a los que están en escuelas privadas. Porque Claudia sí es clara, es para escuela pública. Sí. Xochitl le dice, no, también es para las escuelas privadas. Para mí es una copia, pero más. Habló de crear universidades. Por ejemplo, en su documento es fortalecer las becas para las escuelas Benito Juárez, que creo que no sirven para nada. Y también habló de la parte de fortalecer la nueva escuela mexicana para mejorarla. Y también no dijo, pero una de sus propuestas es revisar los ICAM, pero no lo dijo en el debate. Aquí no lo dijo. De estas propuestas que van al tema educativo, y si escuchaste alguna otra, Edgar, de Claudia, ¿qué les parece? A mí lo único que quisiera agregar que me llamó la atención fue cuando dijo lo siguiente, sobre estas concesiones que se le daban al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que puso los documentos para los periodistas. Eso me llamó muchísimo la atención porque entonces ahí entendería por qué hay tanto resentimiento en Twitter, por ejemplo, de esas personas que ya no están en ese organismo desaparecido, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención porque dije, ah, por aquí ya vi eso. ¿El escudero? Ustedes saben, a mí eso sí me llamó la atención y dije, ah, ok, ella tiene un hecho de corrupción clara que quiere denunciar, ¿no? Yo creo que se necesita profundizar, porque nada más decirlo, porque esto es lo que va a ver la gente, ¿no? Esto es lo que ven los maestros en este momento, no todos claro. Nos hemos metido a chutarnos en los documentos. El decir como para el trabajo fuerte en educación inicial, beca para todos, avanzar en media superior y universidades, está padre, pero no te dice el cómo se va a hacer o cuál es la política, ¿no? Eso creo que se debe de precisar para que el público lo entienda. A mí lo que sí me gusta es que dice, vamos a fortalecer la nueva escuela mexicana. Yo concuerdo, eso me parece importante. Yo, pero a mí sí me gusta la nueva escuela mexicana, ¿no? Chido, ¿no? De los otros compañeros de Jorge Maynes, pues bueno, él dice que los libros son ideologizantes, ¿no? Imagínate si un libro fuera ideologizante, ¿no? Porque supongo que sea la perspectiva de género esto. Ah, bueno, pues todos seríamos heterosexuales en México. Creo que él se fue con las noticias. O sea, primero se vio como, ¿qué contesto? Luego se fue a sus apuntes, dijo, son ideologizantes. O sea, allí, fíjense. Digo, yo le hubiera dado el gane a Claudia si no hubiera repetido tanto gane estos premios, ¿no? Y yo hice, o sea, ahí como que desaprovechó su tiempo. Pero ese Maynes como que en tema educativo no. Luego empezó a hacer otras propuestas interesantes, creo yo, pero en tema educativo también se quedó muy corto. Y en desconocimiento de los libros. Y Xochitl casi nos echó sin querer la culpa otra vez a los maestros. ¿Por qué? ¿Cuándo? Porque dice que está mal la educación. Ahí va. Yo quiero ya agregar dos cositas rápidamente, ¿no? Lo que dice Jorge, a mí me llama mucho la atención esto, que todavía se tenga, que se piense que a través de un libro tú puedas, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo te dé un libro y te conviertas en gay, Alex. O sea, esa es una ignorancia, ¿no? No, yo creo que me hubieras convertido en gay de tanto que hablamos, mejor dicho, ¿no? Por eso digo, ahí es una total incongruencia sobre entender lo que es ideologizante, ¿no? Ahora, con Xochitl, pues ya nos dijo, ¿no? Escuelas de tiempo completo, estancias, tabletas, inglés. Esto está padre en el sentido de tabletas, inglés, me parece que sí se debe de fortalecer, pero ya lo tuvimos en programas anteriores, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cuánto empeñaban las tabletas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que ahí es como solo juntar propuestas de gobiernos anteriores y volverlas a poner ahí. Entonces yo, en esas pocas propuestas, yo decidiría por Claudia, ¿no? Ante estas pocas propuestas. Y algo que también me llamó muchísimo la atención es que los tres candidatos, por ejemplo, hablan de algo muy fuerte. Todos le están echando la carne al asador a educación inicial, ¿no? O sea, los tres lo recalcaron, educación inicial. Yo sí espero que esto se esté viendo como en esta parte de esta crianza respetuosa, esas primeras experiencias y no como guarderías. De verdad, ojalá y se esté viendo como el primer elemento de la educación y no como guarderías, ¿no? Ahí está. De Maynes, hay dos temas que habrá que considerar. El primero sobre cuando empieza con la lengua de señas, al menos lo intenta, ¿no? O sea,
o sea, hizo algo distinto, sorprendió, lo hizo mal, pero mucho mejor que las otras dos, ¿no? O sea, que no, pero es que, no. Pero es que aprenderte nada más, como para dar el mensaje y ganar simpatía, creo que no está bien. O sea, si te lo vas a aprender y nomás te vas a aprender poquitas cosas, pues es que yo sé decir mi nombre, ¿no? Cuando platicaba con lengua de señas mexicana con unos amigos que tenía, que después de no frecuentarlo se me olvidó casi todo. Pero pues nomás aprenderte un poco cómo te vas a presentar y lo decirlo mal, pero eso significa que no lo hablas, ¿no? Yo creo que... Mira, no lo intentó, pero en su intento cayó mal. Porque los que saben lengua de señas mexicana no les gustó. Claro. Y, por ejemplo, también entre la comunidad, por ejemplo, muda, sorda, había que preguntar si eso está bien, porque a muchos les molesta que se utilice su lengua como pues para el argot popular, no como una forma de comunicación, sino como un eslogan politiquillo por ello. Entonces, también creo que ahí hay un cierto punto de respeto que se debe de reflexionar, ¿no? Mira, si lo hubiera completado con alguna propuesta o algo adicional, hubiera tenido un mayor impacto, ¿no? No solamente, ¡ay, me presento hasta ahorita!, ¿no? Pero hizo algo distinto. Imagínate que hubiera llegado y él, sin necesidad traductor, adelantarse todo el discurso, se gana la gente. Claro, porque hay, o sea, es tocar a alguien, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Pero bueno, hay una algo diferente, ¿no? A él le preguntan sobre el tema de salud mental. ¿Y qué dice? Capacitación a los maestros. O sea, todo es capacitar, pero ni cuándo, ni cómo. Ah, sí, Xochitl dice que nos van a capacitar más, ¿no? O sea, pura capacitación fingida. O sea, no somos capaces todavía. Todavía no. Y también el mensaje que dan cuando dicen, vamos a capacitar. O sea, seguimos siendo unos incapaces, a mí. ¿Vamos? Ante sus ojos, o sea, diría, se les va a invertir más en la formación del docente. Ajá. Pero bueno, ya cada quien que utilice, a lo mejor no le hicieron con esa intención, pero sí, siento que por ahí el tema educativo, o sea, si metiéndonos a lo que nos truje, dicen acá, ¿no? Sí, el tema educativo, pues les ganó Claudia, porque sí. Ya otros temas, pues se puede compensar un poco más, pero el tema educativo, pues, Claudia fue la que venía un poco más informada. Les ganó Claudia en la forma en la que manejó el tema. Pero si tú dices, a mí me convenció su discurso, a mí Jaime Mendoza no me convenció su discurso. Pero en tocar y en abordar el tema, Claudia sí efectivamente ganó sobre el aspecto educativo. Xochitl nada más está con sus escuelas de tiempo completo y escuelas de tiempo completo y darles de comer en la escuela. Y lo está pensando más como un tema de guardería, ¿eh? Dice, deben cancelar este canal para hablar. Ay, bueno, cuídate que te vaya bien. Aquí se habla de lo que uno quiere. No estoy trabajando, aquí somos analistas políticos, dirían algunos. Todo, ahorita muchísimos canales están viendo, analizando el postdebate. Sí, todo el mundo. Todo el mundo, es un tema de tendencia. Vámonos a Twitter, vamos a ver los memes, ¿cómo están? Ah, los memes son de la dama de hielo, ¿no? Oye, pero a ver, dime, fíjate que ahí es donde se ven las incongruencias, ¿no? O sea, hablamos de sororidad, hablamos de... Fíjate, porque cuando se le hicieron las preguntas que tienen que ver con la violencia, fíjate la incongruencia. O sea, estamos diciendo, no hay que atacar, hay que legislar, hay que crear derechos, pero tú eres inhumana, no tienes corazón. Ahí es donde yo digo, ahí se nota que es un discurso vacío. Creo que puedes dar tus puntos de vista sin atacar a la otra persona, a la mujer, ¿no? Ahí al otro ser humano, yo creo que debemos quitar la palabra mujer. Ya, pero aquí hablando de por qué era el tema de discriminación, violencia de género, ¿no? Claro. Por eso lo recalco, digo, bueno, entonces, ¿cuál sororidad? O sea, ya, era más fácil decir, en tu gobierno se cayó la niña, no sé, o sea, ¿qué tiene que ver si tiene corazón, si es la dama o no de hielo, si es fría? ¿Eso qué? O sea, ¿tú defines a la persona con tus apelativos? Creo que no. Ahí sí. Pero bueno, pues por eso perdió, ¿no? Por eso Xochitl. Por eso se están acabando sus patrocinadores. Ese es buen análisis, ¿eh? Sí. Dicen acá, el profe Jaime, chequen en X que cacharon a Xochitl, que solo simuló que según llegó en bicicleta. Sí, lo vi.
Como lo que llegó en bicicleta, le llevaron, la arrimaron en coche también. Le llevaron, ¿no? ¿Pero en qué ganó? En defender la NEM, que no va de acuerdo con la tendencia mundial. La NEM solo quiere a los alumnos totalmente ignorantes y los ignorantes... No, estás mal ahí, Jesús. O sea, la NEM es un modelo educativo. Quien está frente al modelo educativo es el maestro, es el docente. Entonces, no puede ser que un programa quiera a los alumnos ignorantes. Si es así, quien puede corregirlo y tenemos esa libertad es el docente. Así que tu comentario muy fuera de lugar. Ana Garo dice, disculpen mi ignorancia, pero no entiendo lo de escuelas de tiempo completo si aquí en Ciudad de México sí hay. ¿Cómo desaparecieron? Nunca he entendido, disculpen. En varios estados llegó un punto donde sí se cerraron. Ya cada estado, con el presupuesto que tiene el estado, decidía si las mantenía abiertas o no. Ya no venía por parte de la federación. Aquí en Ciudad de México, en Jalisco, en varios estados se mantuvieron abiertas, pero fue por el estado, ya no por el gobierno federal. Desaparece como programa federal y queda en algunos momentos como estatal, a eso se refiere. Es correcto. ¿Ustedes qué opinan de la señorita tarjetas? A mí eso me llamaba la atención, o sea, yo ya, si ella llega a ganar, voy a tener la tarjeta, ¿cómo se llama? Yo las anoté en algún lugar de mis hojas anoté las tres tarjetas, ¿no? La tarjeta, la mexicana, amigo. La mexicana es una, la de salud, ¿cómo se llamaba? Ay, no, o sea, maestros, si llega a ganar, cómprense una cartera más grande, porque a mi cartera ya no le cabe una tarjeta más. Hay que sacar la de Coppel, la de... No, no hay que dar publicidad, no están pagando. Ahí está, Está raro, ¿no? Eso, como que son muchas tarjetas, ¿no? Sí, va a dar dinero por tarjetas, la de salud, la de educación, la de las mujeres, o sea, va a ser toda tarjetazos con Xochitl, eso sí. La tarjeta de los megas, ¿no? Que una tarjeta iba a tener megas, no datos. La de la escuela de datos. Sí, no. ¿Y eso de quitar el efectivo, eso cómo era? No, al gobierno, ya sí, después también... de... Dije, a ver, espera. O sea, que el gobierno maneje todo por medio de... Transferencias, dices. De transferencias, básicamente. Que se supone si lo maneja, ¿no? Sí. A mí cuando me ha contratado el gobierno estatal para algunas cuestiones, es transferencia y con factura. Nunca me han pagado más efectivo. No que hay gente que quiere meterte como aguacatero para generar desvío y no pagar impuestos, ¿no? ¿De esos que ganan promociones siendo del sindicato? Algo así. Ah. Esos meros. Eso. ¿Qué otra cosa podemos decir? Es que creo que de salud nada más se tocaron como de manera similar. A mí ya me preocupó mucho la de la ivermectina. Discúlpenme, me considero uno de esos afectados porque mi doctor sí me dio eso en su momento. Perdón, ¿no? Pero pues... No sé, es que era el ataque, el desacreditar al otro. Creo que el día de hoy se necesita conectar con el público y dar tus propuestas, ¿no? Ya la desacreditación, pues para eso tienen redes sociales, ahí peleense, ¿no? Sí, fue un debate muy, muy básico, pocas propuestas, poco conectar con las personas. El reloj. Lo que no me... El reloj con fallas. Lo que a mí no me gustó es que Claudia le reclamara a los moderadores, ¿no? Como, no, mejor hablemos de esto. O sea, a ver, hay unas temáticas, ¿no? Es tampoco hablar de lo que a ti se te antoje, porque si es así, entonces, ¿para qué se genera el debate, no? O sea, Claudia reclamando en dos ocasiones a los que están haciendo las preguntas, eso sí, a mí no me gustó, la verdad. Pero también tenés, la Merkel metió algo a su cuchara. Tenían papeletas y empezaba a hablar. Las preguntas se supone que son del público, ellos nomás moderan que responden al público, y dos veces, no recuerdo muy bien cómo como que le ayudó tantito a Xochitl, como diciendo, ay amiga, pues no te hundas tanto. Pero no hay mucho que hablar del debate, ¿eh? Creo. No, pon los memes, vamos a ver los memes, ándale. Compártelos. No, ya salieron los memes del escudo al revés, preguntan por acá. Yo ya que vayan a Twitter. Eso estuvo fuerte, o sea, yo creo que ¿a poco no le pudieron decir ahí en el estudio? ¡Estás de cabeza! O sea, ahí sí yo creo que, ¡ay, no! Ya fue en el cierre.
Pero aún así le dices, ¿no? Ahí sí yo creo, por ser mexicano, le dices, oye, está tu escudo de cabeza, ¿no? Que de, para empezar no puede ni debe usar la bandera. A ver, no la usó, ahí la traía para mostrarla. Comparte los memes. Ponga los memes tú, Alex, échale, mete a Twitter, vamos a ponerle INE México ahí. Sale, porque ya me voy casi. Es que mañana sí trabajo. ¿Tú? Pues todos. Todo trabajo. Hoy, mañana sí trabajo. Pues, tú fuiste el que dio permiso ahorita a todos. Sí, pero fuera lo más dicho el secretario de Educación. Mientras, sigan votando en la secuencia. Vamos a ver la dama de hielo. A ver. Ay, no, a mí me encanta la sonrisa de... Ponle debate INE y ahí desaparecen todos. No manches, se pasan de lanza. ¿A poco no estaba sonriendo siempre? ¿Cómo se llama? Jorge. En la cara de Sochi siempre enojada, sí. Es que se veían con un... Ay, no. No, 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 para reírnos. ¿Era inteligencia artificial? Cuando dijo, eso sí es cierto, cuando dijo vamos a contactar a los fallecidos. Ah, sí. Ya hay meme de eso, o sea, pusieron una ouija. Mira, regrésate, vete para atrás, Alex. Dale, clique, dale, ¿Pongo debate y meme? Ajá, debate INE, ahí está, ¿no? Debate INE, ahí está. De necio, debate INE. A mí lo que sí me llamaba, y lo estaban poniendo ahorita en el chat, ¿no? Que decía, vamos a preguntar a los fallecidos del ¿cómo? De la línea del metro, y yo ahí me quedé, dije, ¿cómo? Y ya después le corrigió a sus familias, y yo dije, bueno. Ah, ok. Pero mira, tiene una bonita sonrisa, ¿no? Ah, mira, Loro Peña Nieto. Ay, no. Participante sorpresa. Mira, ve, pon ese fragmento de Mario que ahí decía, en la parte de arriba. Ahí, ese. Ese es de Pepe y Teo. No, pero dice, Jorge Máñez en todo el debate presidencial mientras Xochitl y Claudia... ¿Por qué no la pelaron? Sí, porque no lo pelaron. Te digo. Ay, Dios. Ay, no. Todavía. Todavía no están buenos. No. La dama, Denis Merkel, colgate. Se están burlando las sonrisas de algunos, seguro. Pues yo digo que mínimo que colgate, que sí lo patrocine, o sea. Tú también, no te pases. Colgate, Luminous White. Mira. Y la dama de hielo. Vamos a ver qué más. Doctora, mentirosa, los tres. Miente, Samuel García. ¿Cómo van sus encuestas mientras? A ver, vamos a ver. Mi encuesta, pues ya la cerré. Abrumador. La mía sigue activa. Y 74, 12 y 14. Yo la cierro en este momento, maestras y maestros, la encuesta con 2,215 votos. Ah, papaya, ¿eh? Claudia 57, Maynes 11, Xochitl 8 y ninguno de los tres 24%, la verdad. Fíjate cómo se está. En una de estas gana más plurinominales el Partido Naranja, ¿eh? Que la coalición. Porque la plurinominalidad va dependiendo del voto, ¿eh? Uh-huh. O sea, es muy importante el segundo lugar. Y Xochitl iba por el segundo lugar. Una de estas y la tumba del segundo lugar. Uh-huh. Se convierte en el segundo poder, en el segundo poder este movimiento naranja. Con Maynes, President. ¿No has escuchado la cancioncita? No. Está en mi cabeza ya. Quítela de mi cabeza, por favor. Aquí le importa. Aquí lo importante, maestro, es que escuchen otras propuestas y que cada quien decida, ¿no? Aquí cada quien decide y toma la mejor opción para... ¡Ay, Dios! ¡No se pase! ¡Ay, no!
Bueno, no hubo muchos temas, maestras y maestros, en verdad, sobre el tema del debate. Creo que fue un debate muy, muy básico. Superficial. Ojalá hablaran más del tema educativo, más de los maestros. Pero a lo mejor el 28 de abril, a lo mejor ahí se tocan más temas, así que estén atentos, dices tú. Ahorita subimos unos memes ahí a mi perfil a ver si logro sacar algo. Bueno, chicos, yo me tengo que ir porque ya se va a dormir para los niños. Ya vamos, estábamos cerrando, amigo, pero gracias. Ya estamos cerrando, muchacho. Ah, bueno. Relájate. Vamos. Digo, como ya ustedes trabajaron ayer. No. Estoy pidiendo permiso. Eso, eso. Pues vamos despidiéndonos para que a todos les vaya bien, maestros, en el regreso. A los estados que regresan el día de mañana, éxito. Ahí nos estaremos viendo trabajando. Yo sí les pido, ahí si tienen un buen meme, etiquétenme en Instagram y yo los voy a estar reposteando para reírnos un ratito. Síganos por todas las redes sociales y listo. Jaime, Alex. Pues muchas gracias. No sé si infantiles ya dicen en el chat. Todos, pues. ¿Infantil de qué? No, que somos infantiles. Pero bueno, aquí están viéndonos. Disfruten. Mañana cuídense del eclipse, compren buenos lentes si van a verlo, y yo ya tengo mis lentes, les platico el sábado en fórmula cómo me fue, bye bye. Dicen acá nada más para cerrar, a la candidata del PRIAN le dieron más tiempo para atacar a Claudia, no manches, no. El INE lo tenía planeado, ya relájense, voten por quien quiera votar, no se vieron ataques tan fuertes, solamente los reclamos de siempre, que al final sí tienen un poco de coherencia. No fue un debate tan de propuestas, fue más un ataque, un debate más, un poquito de ataques. Y pues nada, voten por quien ustedes consideren que representa más los elementos, las propuestas que escucharon el día de hoy. Al final, pues, ¿qué más? ¿Qué nos espera? Pues nadie sabrá. Quien llegue al final nos va, a nosotros no nos va a tocar algo bueno como docentes, no han hablado acerca específicamente del magisterio. Ojalá que podamos escucharlo próximamente en algún debate o en alguna propuesta y pues estar atentos. Éxito mañana con a los que van a estar en la escuela con el eclipse. Cuiden mucho a sus alumnos, cuídense ustedes y si no nos volvemos a ver, maestras y maestros, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Cuídense. Bye. Descansen. Bye.